¿Qué haces, querido? Y acá estoy, feliz de verte, Eduardo. Me gusta verlos así, a vos. Es como un déjà vu de las épocas que tenemos éxito. ¿Por qué? ¿Qué te mentir? Qué lento que son mis chistes. Yo tengo un humor muy especial. Oh, sí, tremendo. Un humor especial. No, le decía al doctor Singh que el discurso de Alberto, no voy a decir lo mismo porque es una cosa muy ordinaria, pero le faltaba pegarle un cachetazo a Cristo. Ofendió a todo el mundo, ¿viste? Pero no, agarró una ametralladora. Tremendo. A los chicos con capacidades diferentes, a los médicos. No, tremendo. Qué poco tacto, ¿viste? Porque a los chicos que se intercambian, a las mamás que van a buscar a los chicos. A las mamás, a los chicos que se cambiaban el barbijo. Yo digo, ¿pero preparó esto o fue que lo agarraron, lo despertaron de la siesta y dijeron, nada, nada? Porque, ojo, yo después del COVID quedé muy flojo. Tuve uno o dos días de decir boludeces. Por ahí. El presidente es un ser humano, ¿no? Claro, porque, su discurso fue apenas le dieron el alta. No, es que quedas mal, doctor, quedas mal. Bueno, sí, es cierto. Claro, odias a todo el mundo. No busquen excusa. Él lo tuvo es grave. Genético. Salís y te dicen, ¿qué opinás de los colegios? ¡Ah! ¿Qué opinan los médicos? ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Me pusieron inyecciones! Me hicieron subir. No, es una locura. Nunca vi, te digo, a los médicos comportarse como una corporación. Bien. Inmediatamente, todos, pero mira, Sargent tiene pediatría, Sargent tiene de terapia intensiva, la compra, todo el mundo salió a desmentir esta historia de relajo que presentó. Relajo, la palabra relajo. Ese verbo, ¿no? Relajarse. Dios mío. Vos sabés que a veces una palabra es demasiado. Relajar, imaginas que los médicos dijeron, che, basta, que se mueran todos, yo me voy a la quinta. Que se mueran todos. ¿Viste la imagen de ayer que te mandé? Sí, había fotos de los mismos médicos, ¿no? Sí. Tirados en los pasillos y contra las paredes, durmiendo aunque sea 10 minutos. ¿Pero crees que te muertos? ¿No viste la mujer que estaba con suero, la enfermera que mandé en el hospital de San Isidro, con un cólico renal, atendiendo y con el suero conectado? Tremendo. Y él en el asado con los Moyano. Claro. No, una cruel, es muy cruel. Es muy cruel. La verdad, esto te muestra también, con todo respeto al señor presidente, un trasfondo de un tipo cruel. La insensibilidad que tiene. Mirá que yo he dicho en mi vida barbaridades, pero hay algunos tips que no se tocan, ¿entendés? Además, los médicos, no es una profesión la de médico, es un sacerdocio. ¿Pero qué te parece? Entonces, realmente, y con los chicos con capacidad diferente, ya era. Pero está loco, ¿cómo decir eso? Que los chicos no entienden nada. ¿Cómo vas a decir eso? No, tremendo. Seguramente algún chico que estaba con capacidad diferente escuchándolo se puso a llorar. Te juro por Dios. Claro. Es así. Claro, hay que tener mucho cuidado. Sí, no puedes ofender. Además entienden todo. Son iguales que nosotros, lo único que no tienen es maldad. No se les ocurría afanarse un país. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tópico? Vos me preguntás a mí qué tengo ganas hoy de ir a dormir. Eso es lo único. Te veo con una cara de culo, estás cansado. Estoy muerto, querido. Estás cubriendo a Johnny, estás laburando mucho, además con mucho éxito. Me levanto a las 6 de la mañana, termino de trabajar a las 11 de la noche, mucho. La verdad que te preparé muy bien para la vida. En minutos habla el presidente por el tema de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, así que lo vas a tener vos seguramente en vivo en tu programa. Mirá vos, qué lindo, ¿no? No te lo pierdas. No, escuchame, es un clásico. ¿A qué hora viene? Ahora. Ay, menos mal que me toca a mí. ¿A quién va a hacer mierda hoy? No sé. Dice, ¿y sabés quién tiene la culpa también? No sé lo que va a decir, ¿no? La culpa es de los paralíticos que no corren cuando viene el virus. La culpa también la tiene la gente que vive y come de la basura. Porque ahí te agarran las infecciones. No sé lo que va a decir. Y los que quieren viajar en colectivo, cuando con el auto no te agarras nada. Por no entender nada. No, tremendo. Bueno, qué momento estamos viviendo, ¿eh? Mira, honestamente, el mismo momento que ahora lo viví en la época de Isabel Perón, que era un desconcierto que nadie sabía dónde iba. No, pero era otro momento, había mucha violencia.
Era época de bombas. Y bueno, ahora todo. No hay bombas ni fusiles, pero hay violencia. Hay violencia verbal, hay abandono de personas, hay chorros. Antes robaban con los secuestros, ahora te roban. Mañana va a haber una marcha muy grande. Mañana sábado. Yo voy a ir. Marchamos mañana por las escuelas y los niños. Padres organizados, red de familias y padres por la educación. Viernes 5 de la tarde, Palacio Pisurno, ¿es ahora o nunca? Me parece que eso se va a replicar en varios lugares del país. Bueno. Yo voy a estar. Me parece que esa marcha va a exceder la educación, Eduardo. Yo creo que es una marcha. Ya no hay ninguna marcha de educación, de salud. Hay una marcha de repudio a la falta de cuidado que nos tienen. ¿Y sabés quién fue la víctima de lo que pasó ayer con Alberto? Mirá vos, ¿no? Justamente que lo mandó a hablar, Kicillof. Yo creo que ayer quedó al descubierto la inoperancia de Kicillof en la provincia. No, y además, ¿quién manda? Acá manda Cristina, Kicillof, Kreplak y Goyán. Claro, pero mandan ellos. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Como la provincia arde hace un par de años, está destruida. Si Kicillof se seguía callando la boca, viste que las balas no le picaban cerca, porque le pasaban de largo, por la estatura, lo que quieras. Las balas le pasaban de largo. Pero ayer se puso de manifiesto haciéndose el dictador. Sí, tremendo. Y le cayó todo el mundo encima diciendo, pero, estabas vos. Ahora te vamos a dar a vos, porque la provincia está destruida no por el COVID, por Kicillof, porque la seguridad es un desastre, porque la salud es un desastre, porque la educación es un desastre, porque no se puso un caño, no se hizo un metro de asfalto, nada, guitarreada un año y medio. Se tendría que haber callado 4 años Kicillof, y a lo mejor se iba y alguno te iba a decir en algún momento, ¿quién era Kicillof? El gobernador. No, pero... Pero el pibe empezó a mostrar los dientes para querer ser presidente. Y además le está explotando los casos de coronavirus. Terrible. Y le echa la culpa a la ciudad de Buenos Aires. Es un cara dura. Cuando dijo que el epicentro Dios mío, qué cara dura es. Bueno, pero, no importa. Esto es lo mismo que me vean robándome del perchero, el Ramos de Zinc, esté en las cámaras y todo, y digo, bueno. El mentor de todo esto fue Eduardo Fernández. Sí, claro. Este está loco. Bueno, anda a descansar, que está cansado. Un beso, Edu, buen fin de... Buenos días. Eduardo está fundido, está cansado. Estamos todos cansados porque... yo menos, pero igual. Porque estamos cumpliendo horarios, Eduardo, con el tema que descanse tranquilo y se tome todo el tiempo que quiera, que bien merecido lo tiene Johnny. Pero en La Nación, a Edu es mucho, son muchas horas. Y siempre con la misma fuerza, ¿no? Y siempre subiendo el rating. Así que, bueno, está cansadito. Además, viene de un COVID jodido. ¿Cómo están todos? ¿Qué haces, Lucas? Muy bien. ¿Cómo andas, Babi? ¿Todo bien? Manu, ¿cómo estás? Bien. Todo lo bien que se puede estar en Argentina, ¿no? Martín González, Fernández Rodríguez. Presente. Presente. Bueno, ¿todo bien? Hola, Claudita. ¿Cómo estás, Babi? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No? Un día... Un día común, como cualquier otro día, hecho mierda en la Argentina. Pero bueno, realmente recibieron muchas noticias, mucha información. Hay una marcha mañana multitudinaria que van a ir por la educación, pero también van a ir por la salud y van a ir por las atrocidades que dijo el presidente en su último discurso, ¿no? ¿Qué opinas, Adornis, de lo que dijo? No termino de entender por qué lo dijo. ¿Por qué lastimó tanta gente junta? Porque podría haber tomado las mismas decisiones sin lastimar a nadie. Claro. Simplemente decir, creo que es lo mejor, y se terminó. ¿Podemos analizar una impotencia y un dolor muy grande que tiene y lo exteriorizó de esa forma? Bueno, puede ser. Ahora, si es así, no está en condiciones de ser presidente de la Nación. Y una cosa que realmente, la culpa, presidente, es de Cristina, no es nuestra. Todo lo malo que pasa, y le pasa a usted seguramente, porque usted lo hicieron poner de mascarón de prueba, le pasa por la gente que tiene Kicillof y Cristina, que lo detestan. Pero además, ¿ustedes saben la historia del mascarón de prueba? ¿Ustedes conocen la historia? No. Bueno, antiguamente, cuando se botaba un barco, hablo de los vikingos, por ejemplo,
se ataba un esclavo en la proa. Se ataba un esclavo en la proa y se lo estrellaba contra un muelle para que el alma del esclavo proteja la embarcación. Así como muchos templos, antiguamente, se ponían en la piedra basamental, se ponían dos o tres esclavos y se tiraba la piedra encima, para que el alma de los esclavos se estén protegiendo el templo. Yo creo que Cristina, como era arquitecta egipcia, tuvo la mejor idea de poner un esclavo como piedra basamental y aplastarlo para que el alma de Alberto los cuide a todos. Pero hay que tener alma. Entonces realmente creo que el gran sacrificio de la arquitecta egipcia, que además antiguamente se hacían muchos sacrificios para honrar a los dioses, para honrar al dios Néstor, el gran sacrificio es Alberto. Creo que Alberto, dentro de su capacidad, no entendió todavía el mensaje y sigue pensando que esto hay que entenderlo, ¿no? Y vos empezás a crecer en la vida cuando aprendés a agradecer los malos momentos. Porque los malos momentos son enseñanzas, ¿no? Todos los malos momentos son enseñanzas. Todos. Por ejemplo, vas a 200 kilómetros, te pegas un palazo. Si quedás con vida, tenés que saber que no tenés que ir a 200 kilómetros. Entonces creo que Alberto, este mal momento, en cambio de comprenderlo y de darse cuenta de los errores, porque además la clase política argentina, y esto va para todo, Macri y todo, creen que ellos están ahí porque los alimentaron con jalea real, porque son una raza superior. No sé, que a veces los veo en la soberbia, ¿no?, en la forma de caminar. Y no Macri, porque Macri tiene una soberbia congénita que tiene que ver con su nacimiento en cuna de oro. O sea, un tipo rico se maneja como un tipo rico. En eso no podés echarle culpa de nada, porque nadie tiene la culpa de ser rico y de tener padre rico. Entonces son criados con jalea real de verdad. Entonces vamos a excluirlo de este diálogo, no para salvarlo, sino simplemente porque su cuna, la leche con que él se mantuvo, era la mejor, la de la botella, no era la del sachet. Los que nos alimentamos con leche de sachet, que es maicena y agua, por ahí tenemos menos calcio y menos poder de comprensión. Los políticos, el mejor ejemplo es Cristina Kirchner, creen que por el hecho de haber llegado por esas carambolas de la estupidez argentina, ya tienen sangre azul, ya son de abolengo, y además en la cabecita de ellos, que es mínima, deben pensar, si me eligieron es porque soy, ¿a quién elegí? Al mejor. Y ellos creen que llegaron por vía natural a ser el mejor, que en realidad, si yo les hago bien el cálculo finito, llegan por su inutilidad, porque al no servir para un montón de cosas, tienen mucho tiempo para sentarse en un bar a juntar votos y a reunirse con los punteros y a runflear política. A mí no se me ocurriría nunca hacer política porque no me dan los horarios, a ustedes tampoco. Si yo te digo, che, reunámonos mañana para hacer un comité, y vos estás en pedo, tengo 4 radios que hacer. A las 4 de la mañana. Claro. Tengo de 4 a 4 y 10. Si querés, no garco y nos juntamos. Pero después puedo tener un bolo mental. Entonces, realmente creo que en la Argentina, la casta política se hace con lo peor de cada casa, ¿no? Y yo voy a repetir una anécdota, que más que anécdota, son enseñanzas. Cuando nos juntábamos en el bar Penique de San Isidro, se juntaban los hermanos Carelli, que en paz descansen, que eran los famosos atorrantes y estafadores de San Isidro. Se juntaba Moró, el Cabezón García, que era su financista, escruchante y vendedor de quiniela clandestina, o sea, capitalista de quiniela clandestina. Algunos tipos que tenían boutique, algunos que tenían zapatería, algunos que tenían oficina de abogados, todos a tomar café, viste que normalmente a las 10 de la mañana cerca de una galería se junta gente insólita. Puede venir uno que te dijo que corrió con Filippaldi, o sea, algún borracho que quedó de hace 2 noches, un chorro que vuelve a robar y un cura.
se juntan todos a tomar un cafecito, el famoso cafecito argentino, de donde salen los seleccionados de fútbol, dónde va a ir la Argentina dentro de 100 años, a cuánto hay que vender la soja, la cantidad de estupideces que se hablan. Y esto lo puede mezclar con algún melancólico que recuerda que una vez le fue bien. Y yo me acuerdo que en el año 74, y automáticamente salta otro que dice, yo estuve bien con Perón. Sí, pero Perón nos cagó. Y ahí empieza la misma discusión que nos lleva al punto de partida del café de mañana, ¿no? Siempre se discute lo mismo. Bueno, cuando ganó Alfonsín, como bien dice Nano Serrat, vuelve al pobre a su pobreza, vuelve al rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Cuando ganó Alfonsín, el de la boutique volvió a la boutique, el de la zapatería a la zapatería, el abogado a su estudio, el quinielero con Moró, que tenía poder, y Moró con el quinielero, que lo puso de concejal. Y en esa raza de vagos, escruchantes, quinieleros, mentirosos, farsantes, se amalgama el estirpe de los políticos, de la nueva camada después de la dictadura. Entonces no nos tiene que asombrar que Duhalde diga, me dijeron aproveché, o que Menem haya ido en el operativo Sol con una Ferrari a 300 kilómetros, porque era lo peor de cada casa, los vagos del bar, a los que le tuvimos que pagar el café. Yo siempre le digo a la hija de Moró sin reproches, pero sí con un recordatorio. Nena, cuando vos me decís a mí, me haces un repudio por lo que dije de Cristina Kirchner en la mesa de Mirta de Juana Viale, acordate que yo te pagué los sachets de leche para que tu hija te dé de comer porque no te iban para morfar. Eran unos rasposos. Entonces, realmente, con eso se amalgamó la fina industria del político argentino. Y hoy, después de 40 años, cuando Alberto habla de los chicos con capacidades diferentes, o habla de los médicos que se relajaron, uno dice, ¿cómo puede ser semejante bárbaro un presidente? Porque el presidente viene de esa estirpe, de la mesa del café. Si vos tenés que hacer una película, ponele, yo soy el jefe de casting de Almodóvar, y tengo que hacer una película, seguramente Alberto lo ponga como el dueño de la pensión, o como el tipo que te da la chapita en un hotel de alojamiento, o como en el bar de La Boca, el que le pasa la rejilla a la barra y te dice, ¿qué más? Tomá, pibe. Nunca lo pondría como un estadista, porque no es un estadista. Es un hombre que estaba ahí y lo pusieron. Con todo respeto a su investidura, presidente, uno que nunca lo votó. Por eso no nos tienen que asombrar los barbarismos de Cristina, de Alberto, porque, no sé, a lo mejor el enfermo soy yo y pido disculpas, pero yo los veo de la vereda de enfrente y realmente son muy rústicos, son muy elementales, ¿no? Y da mucho miedo ir en un Boeing, un jet, no sé qué, a Suiza, y de pedo queda la cabina del piloto abierta, y vos te asomás y le decís, muchacho, sí. Dice, ¿hace mucho que vuela? Oh, como 10 años. ¿Boeing? No, yo tenía una biplaza, una avioneta. Ojo, hice muchas horas en ultraliviano. Entonces, se te llena el culo de preguntas. Y decís, sería un milagro llegar. Bueno, lo mismo lo de Alberto. Sería un milagro que nos vaya bien con Alberto y Cristina piloteando esta nave. Sería un milagro. Estaría Dios poniéndole la mano para hacerlo aterrizar. Y con Kicillof, que ahora de golpe y de buenas a primeras, ayer sacó esas uñitas de castor. Y mostró que yo soy. Cuando hasta antes de ayer decía Aiga y decía Montepío, es una casualidad del destino que te digo, gobernador. Lo puso Cristina. Esta es la realidad de la Argentina. Es una realidad de una Argentina berreta, ¿no? De una Argentina muy, extremadamente berreta. Berreta. Además, llamándola desesperadamente a las Fuerzas Armadas para que controlen al pueblo, como que el pueblo se le está yendo encima
como que el pueblo quiere romper los muros de la quinta presidencial, seguramente algún chico con un crayón de 3 años que no fue al jardín le pinte basta Alberto, pero y con B corta, porque es un nene que no sabe escribir, más o menos como los políticos. Pero sinceramente, ningún pueblo quiere atravesar, es más, Alberto querido, esta papa caliente no la quiere agarrar ningún partido político, más que usted y algún otro inconsciente. Por eso digo que hay que a veces es bueno aterrizar la nave y pensar dónde estamos parados. A veces los veo hablar, que ahora están hablando mucho y ya me rompen las pelotas que hablen tanto, porque la televisión es para divertir y para entretener y para distraer, y no para ver, para escuchar mentiras. Para eso miro el mago enmascarado en cable, que me muestra cómo son los trucos. No tengo ganas de escuchar a Alberto todos los días diciendo nada, porque las vacunas no llegaron, que es la realidad. La realidad es que las vacunas no llegaron, no tenemos vacunas. La realidad es que se afanaron las vacunas y no nos dieron los nombres, que para eso tenía que haber una cadena nacional. Y la realidad es que seguimos boludeando, y lo único que se le ocurre al presidente es decir 15 días más adentro, ese es el eslogan, 15 días más adentro, y seguimos fundiendo porque trabajamos, porque nos rompemos el culo trabajando, nos seguimos fundiendo, porque el presidente, la verdad, se estrelló contra el muelle. El alma del presidente a lo mejor cuida a los argentinos, pero realmente yo no creo en los macarones de proa. Vamos a escucharlo. Muy bien. ¿Estamos para empezar? Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar que termine acá un compañero periodista. ¿Estamos ya? Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Terminamos una reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que se extendió por espacio de más de una hora y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miradas sobre el presente. Y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las cuales he tomado las medidas que tomamos. Le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel, no tengo ninguna duda, que es que todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad, lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Y también los que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial al crecimiento. Le he señalado también, con preocupación, que hemos superado en la ciudad largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola. Y también le he manifestado mi preocupación
porque en la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas de fallecimientos productos del COVID. Le expliqué que a la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica, es evidente que solo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Que también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires realmente preocupante. Que esa saturación de camas no obedece exclusivamente al número de infectados por COVID, sino que obedece a que las clínicas, básicamente, al ver que durante mucho tiempo la atención COVID se redujo, aprovecharon el momento para atender otras patologías. Y fue en esa confianza de que el COVID estaba contenido que atendieron esas patologías que hoy ocupan un número muy importante de camas en la ciudad de Buenos Aires. Le expliqué al jefe de gobierno que el plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación, porque reduciendo drásticamente la circulación vamos a reducir drásticamente los contagios, y de ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la ciudad a ir liberando camas de estas otras patologías y poder ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID. El jefe de gobierno me expresó que él tiene una gran preocupación con la presencialidad en las clases. Bueno, yo le expresé que es la misma preocupación que tengo yo y es la misma preocupación que tiene Axel. Ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad, pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos. No podemos. He estudiado en la última semana cómo es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial. Y es francamente alarmante. Porque no es que se mueven alumnos. Se mueven alumnos, se mueven docentes, se mueven no docentes. Se mueven transportistas, se mueven padres, se mueven madres. Un número muy importante de gente, que vuelvo a repetir, representan casi un tercio de la circulación presente. Y yo entiendo el deseo y la preocupación del jefe de gobierno, pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. Esto no es un acto de altanería, no es un acto de prepotencia. Tuvimos una buena charla con el jefe de gobierno, quiero aclararles, ¿eh? Una charla de mucho respeto, donde nos pudimos escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas. Pero tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, porque el AMBA es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina. Y que el comienzo de las clases coinciden con el aumento de casos en la región. Por eso la medida que tomamos. También está claro, lo hemos dicho muchas veces, que es el relajamiento social lo que favorece los contagios. Y por eso las restricciones que hemos puesto a la gastronomía. La gastronomía, como pasó el año pasado, va a ser auxiliada del mismo modo que fue el año pasado. Pero vamos a ser estrictos. Porque no estamos con tiempo para dudar. Escuchaba un discurso de la canciller Merkel que casi suscribiría al pie de la letra. El virus no nos deja dudar. El virus no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos.
y con el virus debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé del modo que la tomé. Teniendo inclusive dentro del gabinete ministros que me decían, pero por ahí podemos esperar más. No, no podemos esperar más. Tenemos alrededor de 25.000 casos diarios. Hagan ustedes memoria lo que fue enero, cuando los casos eran 7.000 por día y lo que todos sentimos como riesgo. Y ahora resulta que tenemos 4 veces esa cantidad y no sentimos el riesgo. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que resolverla juntos. Juntos. Yo invité al jefe de gobierno a seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de la escolaridad. Le he dicho también que haré todos los esfuerzos, y si esto que estamos proponiendo funciona, para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y con más cuidados. Que lo invité a que trabajemos juntos en ese sentido. Yo aspiro a que podamos hacerlo. Y mi vocación por hacerlo es absoluta. A mí me pueden atribuir cualquier cosa, menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. Pero lo que sí les pido es que no me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo. Porque yo tengo una responsabilidad como presidente, tengo una responsabilidad de la responsabilidad del que conduce una sociedad. Y no voy a dejar que la indisciplina o que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele. Tengo muchos cuadros que le mostré al jefe de gobierno sobre el porqué de las medidas que tomamos. La que más utilicé y en la que más le pedí que repare es en esa curva que muestra el modo exponencial en que crecieron los casos de chicos de entre 9 y 19 años. Porque eso da una pauta de lo que está pasando. Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha. Hemos hablado de coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión sanitaria que hoy tiene el sistema hospitalario en la ciudad. Y del mismo modo que lo hago con Axel, vamos a recuperar el diálogo para estar muy encima en el día a día de lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, yo ya no quiero escuchar más mentiras. En primer lugar, me dicen de adentro de la reunión que fue una reunión extremadamente tensa y que necesitamos urgente la palabra de Larreta, porque como Alberto rara vez coincide lo que dice con lo que hizo, nos gustaría tener la opinión de Larreta urgente. En segundo lugar, el presidente cuenta cómo crecieron los casos desde enero. Raro, porque en diciembre iba a haber 10 millones de argentinos vacunados, dentro de sus mentiras. Después, ahora se retrotrae que las clases cuando empezaron fueron una fiesta clandestina donde se vendía falopa en la provincia, y se hacían infinidad de fiestas clandestinas y nadie hizo nada, nadie vigiló nada. El presidente está queriendo explicar lo inexplicable y mostrando un gesto de está todo bien ya. Estuve con mi amigo Larreta y no es así, muchachos. Si Larreta es su amigo, es un hipócrita, porque sería muy distinto lo que dijo ayer a lo que pasa hoy. Pero sé que no es un hipócrita Larreta y sé que están usando todo este tipo de fantochadas
para una puja política, para nombrar la inoperancia de Kicillof, como que Kicillof quiere salvar al país, toda una estrategia de Cristina. Realmente no le creo nada, Alberto. Porque la gente que se muere por culpa de ustedes, de las vacunas que se robaron. Todo este tiempo que está usando el divino botón lo podría estar usando para, a ver, dar la lista de los chorros de las vacunas. Hicieron desastres y nos matan a todos. Manejaron pésimamente la pandemia y nos matan a todos. Y ahora resulta que pretende estirarnos esta cuarentena que va a durar 6 meses, indefinido, para tapar la inoperancia de Kicillof y suya, de usted. Realmente me parece una porquería todo esto. Estoy peor ahora que en diciembre, porque en diciembre no sabíamos qué iba a pasar, pero ahora sabemos qué va a pasar. Y usted dijo recién, fíjese, si nos preocupábamos en diciembre, ¿cómo vamos a estar ahora que hay 4 veces más casos, no? ¿Y por qué se robaron las vacunas? ¿Y por qué no compraron las vacunas? ¿Y por qué no nos vacunaron? ¿Y por qué jugaron con todo este tiempo nuestro? Presidente, ¿algún día va a salir al aire y va a decir, la culpa es mía? Eso habla de buena persona. Adorni, ¿qué opinás? Mira, voy a tratar de que no me nuble la bronca, ¿no? Primero, tal vez un acto fallido que tuvo. Él dijo, veremos cómo van a ir descendiendo la ocupación de camas. Si vos hoy tenés el pico de casos, la gente que hoy se enferma, si yo me enfermo hoy, me van a internar dentro de 10 días, bueno, dentro de 15 días. Por lo tanto, cuando terminemos con estos 15 días, nos van a decir, ¿y saben qué? Tenemos reventado el sistema de salud otra vez. Obvio. Lo tenemos planeando. Así que me parece que nos metieron en una nueva estafa, ¿no? Quieren paliar el hambre sin comida. Claro, el año pasado nos estafaron. Evidentemente nos estafaron. Porque el año pasado me hicieron lo mismo, pero me dijeron, quédate tranquilo. Ah, para. Discúlpame. Yo voy leyendo pie de página porque no lo quiero escuchar. Dice, las leyes deben ser para ser cumplidas. ¿Se enteró Cristina de eso? ¿Sí? Alberto, ¿se enteró su socia de esto? Y otra cosa que dijo recién, tirar huevos y escrachar no es el método. Alberto, ustedes edificaron el kirchnerismo sobre escraches, piedrazos y huevos, ¿no? Nada más que todo, discúlpame, sí. Por lo tanto, el año pasado me estafaron, pero antes de yo sentirme estafado, ¿qué me dijeron? Mirá, te vamos a fundir, te vamos a encerrar, y vamos a aniquilar la psiquis de tus hijos y vamos a dejarlos sin educación, pero te voy a preparar el sistema de salud para que esto no nos pase. Y en cuanto haya una vacuna disponible, la vamos a salir a comprar para que el año que viene estemos en podamos volver a la vida normal. Me dijeron que en diciembre me iban a vacunar 300.000 personas, me dijeron que en enero me iban a vacunar a 10 millones y me dijeron que en febrero me iban a vacunar a otras 10 millones. Me estafaron. Me estafaron absolutamente, claro, en lo más profundo de mi ser. Igual que al jubilado, y hablo en boca de todos los argentinos. Igual, ¿no?, que al jubilado cuando le prometieron el 20%. Al mentiras, estafas y video. De hecho, hoy te voy a hablar de la estafa a los jubilados porque está muy relacionado con el índice de inflación que se conoció ayer. La verdad es que sí lo noto más tranquilo al presidente. Lo que pasa que la verdad es que pensé que iba a empezar pidiéndole disculpas a los médicos, pidiéndole disculpas a los chicos con capacidades diferentes, pidiéndole disculpas a los padres de los chicos con capacidades diferentes, que hacen un esfuerzo durante toda su vida para que ese chico sea feliz. A la familia de los médicos, que hace un año que no la ve. A la familia de los médicos y a la familia de todos los que tenemos hijos. Y que a partir de hoy entramos en un duelo educativo nuevamente porque no sabemos cuándo nuestros chicos van a volver a las clases. No solo por las clases, sino por la sociabilización que necesitan, por el compartir y por todo lo que significa ir a las clases. Así que la verdad es que es simplemente la confirmación de un presidente que a mí no me gusta, que no comparto las decisiones. Y espero en tal caso que quien me representa en un escalafón más abajo, que es Horacio Rodríguez Larreta, porque yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ponga los huevos. Que haga lo que tenga que hacer para que vivamos un poco mejor. Ahí está hablando, dice, esto está pasando en el mundo. Lo que no pasa en el mundo, este es un gobierno de ladrones. Lo que no pasa en el mundo, este es una vicepresidenta corrupta. Lo que no pasa en el mundo es haberse afanado la vacuna y haber vacunado a los culitos más lindos de la cámpora.
Lo que no pasa en el mundo es que le mientan al pueblo. Lo que no pasa en el mundo es que un ministro diga que va a subir el 20% y cague a todos los jubilados, un presidente. Lo que no pasa en el mundo es que le digan al mundo, vamos a vacunar 10 millones de personas para enero y no vacunen ni uno, encima le saquen las vacunas. Lo que no pasa en el mundo es todo lo que está pasando en la Argentina. A ver, no eche la culpa al mundo. Presidente. Perdón, y todo lo que pasó, ningún país del mundo estuvo un año sin nada, sin colegios. Nada. Entonces, no quiera justificar con que esto pasa y a mí me pasó estar en el gobierno. No, su gobierno es un desastre. Por eso, mire, presidente, si esto estuviese pasando en todo el mundo, no hubiese rajado al ministro de Salud por incompetente. No estaría Bisotti tratando de hacer maravillas con la mentira. Esto pasa porque ustedes, presidente, son ineptos para el COVID, por lo menos. Ni hablar del hambre y de la seguridad. Ni hablar de Kicillof. Pero también pasa, creo, presidente, porque ustedes están acostumbrados a mentir, miente, que algo queda. Y acá de las mentiras de ustedes lo que quedó son muertes, 60.000 muertes, cantidad de contagiados. Un país sin vacunas, que están tratando de rascar el fondo de la cacerola para encontrar una arveja. Están viendo a ver quién le puede mandar una ampollita. Y además, dice, a mí la rebelión no. Pero, presidente, ¿quién se rebela? ¿Es una queja o no entendió? Él dice, a lo que no le gusta que recurra a la justicia. ¿A qué justicia vamos a ir? ¿A la de ustedes? Que cambian los jueces, que manosean todo, que archivan expedientes. Dice, no estoy para tolerar indisciplinas. Pero usted, Videla, le queda chico, presidente. Las cosas, la barbaridad que sigue diciendo, le convendría callarse la boca, la verdad, callarse la boca. Me da mucha bronca usted, presidente. Y repite que el problema es la salida del colegio. Claro, en la educación, porque, ¿sabe qué pasa? Yo soy una persona educada, por eso entiendo sus mentiras. A lo mejor un necio, o a lo mejor una persona que de otra presidencia suya, la de Isabelita, no pudo ir al colegio, cree que usted está diciendo cosas coherentes. Realmente es un autoritario. Esto a mí es rebelión, ¿no? No entendió que el pueblo se queja, que no es rebelión. Rebelión, ¿sabe qué fue? Un helicóptero de cartón amarillo para voltear a Macri. Rebelión fue las reuniones que tenía Dualde en Puerto Madero para voltear a Macri. Rebelión fueron los esfuerzos denodados de Dualde para voltear a De la Rúa. Rebelión son los sindicatos cuando hay un gobierno que no les conviene para sacarlo. Nosotros lo que tenemos es un pueblo que se queja porque usted le está cagando la vida, porque usted no gobierna bien, porque usted es un desastre. Discúlpeme que se lo digo así como ciudadano, pero tengo mucho odio, mucha bronca, mucha mierda adentro. Nadie se está rebelando, presidente. Le estamos diciendo que está haciendo todo pésimo. Esto no es una rebelión. El pueblo no se rebela. Conozca al pueblo, presidente. Salga a caminar las calles. Ya que su socia está encerrada ahí en Junín, en Juncal, no sé dónde mierda. Visite las calles y vea cómo está su pueblo, el que usted dejó la miseria en un año y medio. Nadie se está rebelando, presidente. Simplemente que nadie quiere perder el sacrificio de toda una vida por la ineptitud de su gobierno, el de usted. En instantes habla Larreta y lo quiero escuchar. Y espero que Larreta nos defienda de semejante atrocidad que es este presidente. Realmente, con todo respeto, perdóneme, le pido mil disculpas. Soy un tarado por decir esto, pero si dejamos el país en sus manos lo destruimos. No está a la altura de las circunstancias. Pero rebelión no. Son jubilados, son madres, son chicos. Usted habló de los chicos con capacidad diferente, presidente, y dice rebelión. Se meó en los médicos que pusieron su vida para salvar vidas ajenas sin respiradores, sin camas, sin vacunas. La rebelión, ¿sabe quién la hizo? La novia de Máximo, vendiendo los alcohol en gel. La rebelión son los intermediarios que ustedes tuvieron para la vacuna rusa. La rebelión la tuvieron los que vinieron los fideos y los barbijos. La rebelión la tuvo su socia cuando se llevó la guita en valijas. La rebelión la hizo usted cuando lo rajó a Lopecito, lo sacó de la cárcel.
sacó a Vudú, sacó a Debido y largó 4.500 chorros a la calle. Esa es la rebelión, que mataron a argentinos. Esa rebelión mató gente inocente, presidente. A ver si me entiende. ¿Cómo va a poner la palabra rebelión y estado de sitio? ¿Pero quién se cree que es? ¿Por qué no se anotó en el colegio militar en cambio de seguir abogacía? Con esa alma de dictador que tienen los kirchneristas. Esto no es una rebelión, presidente. Es un pueblo harto de usted y de su socia. Un pueblo cansado de las mentiras, de los afanos, de los escruches. Cansado, presidente. Cansado. Nos cansó, nos agotó, nos aburrió. Esto no es una rebelión, presidente. Lo vamos a bancar los 4 años, 2 años y medio que le quedan. Pero no se crea que el pueblo es enemigo. Acá el único enemigo que me parece que hay es usted. Luis Gasulla, ¿cómo te va, compañero? Hola, Babi, ¿cómo estás? Acá bien. Los escuchaba atentamente. Bueno, ahora en una hora... Sí, en una hora va a hablar Horacio Rodríguez Larreta, a quien lo trataron de mentiroso por momentos, Alberto Fernández, y que el presidente se disfrazó con una soberbia que lo caracteriza, pero con una manera de dirigirse, como le expliqué, le mostré, le dije, sí. Pero como bueno. Yo cuando entró riéndose, es como el lobo de Caperucita, sospeché. Sí, y hay un dato, primero tuvo un sincericidio que bueno, no sé si lo llegaron a escuchar, que dijo... ahora te lo voy a decir porque me lo anoté. Me dijo algo, no me pueden acusar como que dialogo, es que no dialogo, se olvidó el no. Y después que deja la puerta abierta a que esto en 15 días, las clases, con el diagnóstico que dio, no van a volver. Claro. No es un año sin clase de nuevo. Así es, y hay que prestarle atención a lo que dijo Nicolás Kreplak, que es el verdadero ministro de Salud. Es el que la vacunó a Cristina Fernández de Kirchner, es el hombre de la cámpora, muy cercano a Cristina, que Kreplak dijo, bueno, esto es, si no están los resultados, hay que cerrar todo definitivamente. O sea, hacia eso vamos antes del 30 de abril. Bueno, igual me pareció un discurso patotero, de barricada, berreta. Es el tono que, a pesar del tono calmo que tuvo en esta oportunidad, dijo cosas, como vos decís, Babi, muy fuertes. Con esta, es difícil que un presidente, ante una protesta espontánea, después de un discurso, provoque al que está del otro lado. Y lo volvió a hacer Alberto Fernández. Y hoy, seguramente por la noche, va a haber cientos de personas manifestándose en la Quinta de Olivos. Es cantado. ¿Sabes lo que... Cuando dijo huevos no, escraches no. Ellos hicieron 20 años de campaña con escraches y huevos. ¿A dónde iremos? Los iremos a buscar. Los colectivos de ellos, los ejércitos de las tinieblas de ellos, amalgamaron un estilo sobre la escrache, la extorsión, el carpetazo y la difamación. De la escuela de la agrupación Hijos, que iba y escrachaba a los represores de la dictadura, el kirchnerismo siguió ese método e hizo lo mismo siendo oficialismo y siendo oposición. A ver, es un proyecto político que ponía la foto de los periodistas e invitaba a los chicos a escupirlos. No, metido en todos lados de nuestras vidas, con espías por los 4 costados. La gente no sabe lo que hemos vivido nosotros. Justamente este hombre viene a hablar de huevazos de escrache. Yo le puedo poner una granja de mis participaciones teatrales, de los payasos de las agrupaciones de los pañuelitos verdes cagando a piedrazos y a huevazos a mi público. Y el presidente ahí nunca actuó, le importaba un carajo. Era amigo, ¿eh? Me llamaba, Babi, ¿cómo estás? Me solidarizo. ¿Sí? Decile a tu socia Cristina que se solidarice. Así es, y de los huevos y de los escraches a los piedrazos en el Congreso cuando hubo una ley que no les gustó. Tal cual, 120 toneladas de piedra. Exacto. 120 toneladas de piedra. Pesan un poco más que los huevos, Babi. No, a mí los huevos ya me pesan hasta la rodilla. Ya vuelvo, voy al informativo.
¿Qué tenemos hoy? Primero permitime decirte, con respecto a lo que estaban hablando antes de la educación, que el audio que vos pasaste ayer de la hija de Amalia se viralizó de una forma y empezaron a aparecer un montón de audios de chicos pidiendo lo mismo. Y a mí, ¿sabes que en el fondo, para si se puede sacar algo positivo de todo esto, es rescatar cómo los chicos quieren defender su lugar del aula? Cuando yo era chico, faltar a la escuela era una alegría, ¿no? No, Panchito, es como vos decís, hoy no voy, o hay dos días de paro. Y era como, bueno, decía el chiquito. Claro, era como una alegría, que sí. Bueno, faltar al colegio. Y ahora los chicos lloran porque no pueden ir al colegio. Simplemente quería decir eso porque pusiste ese audio muy oportunamente y después está en todos lados. Y me da orgullo que los chicos quieran ir a la escuela. Eso por un lado. Y por el otro lado, te cuento que también relacionado al tema del COVID, se presenta un gran desafío para la industria, vamos a decir, de la tele, pero ya sería más serie, que son Sebastián Ortega y Adrián Suar, los dos. ¿Por qué? Porque el año pasado, a esta altura, estaba debatiéndose la quiebra de Polka, por un lado, la pelea entre Alejandra Darín, líder de la Asociación Argentina de Actores, y Polka, que no los dejaba grabar. Está bien, en ese momento no se sabía qué iba a pasar con la pandemia, no teníamos ni idea, se cerró todo, se bajaron proyectos, se perdieron millones y millones de pesos. Este año van a hacer lo que hizo Europa todo el año pasado, que es seguir rodando series. Lali Espósito rodó Sky Rojo en plena pandemia fuerte de España, y en Argentina no lo hicimos todavía. Bueno, ellos sí se van a animar a esto, ya lo están haciendo. Mañana empieza a grabar La 1518 Somos Uno, que es la tira de Polka, que va a estar Agustina Cherry, Gonzalo Heredia, Esteban Lamote, Rolly Serrano, Romina Gaetani, entre otros, y el protocolo es estricto. También Sebas Ortega lo está haciendo con El Marginal. Son hisopado cada 3 días o más. O sea, van a ir viendo, evaluando si no alcanza cada 3 días. Ya lo dijimos toda la semana. No, sí. Esto... Que se estaba hisopando... No, yo te conté que en Marginal se hisopaban 2 veces, pero esto lo aumentaron... Bueno. Solo se sacan el barbijo para grabar y las escenas se graban solamente. Si yo soy escena con Fran, vamos nosotros dos a grabar ese día, los demás no van. Bueno. O sea, van a intentar implementar, grabar en pandemia cuando en Argentina nunca se pudo. Bueno, muy bien. ¿A dónde está Adorni? Se fue. Sí, tenía una llamada familiar ahí bien. Gasulla, ¿estás? Sí, claro, va bien. ¿Y Benedetti está? ¿Está Benedetti? Ah, se fue a sopar. Bueno, contame, Gasulla, ahora viene la réplica de este muchacho, ¿cómo se llama? Larreta. ¿Qué pensás que va a decir? Y Larreta va a explicar que van a la justicia, que no coincide con el gobierno nacional. Ya presentaron. Pero parecía que Alberto le había dado clases de intendencia a Larreta, porque dijo, y yo le expliqué y le dije, y le expliqué y le dije, y le expliqué y le dije. Para mí, yo no sabía que Larreta era tan boludo que había que decirle y explicarle tanto, ¿no? Sí, y además con una estadística que lo deja parado, lo trata de colocar en un lugar casi de insensible, con ese exponencialidad que dice Alberto Fernández, que hubo de casos de contagios entre chicos de 9 y 19 años, pero ahora no hubo show de Filmina, porque los datos, la verdad que no están del todo claros, porque al igual que ayer Axel Kicillof explicaba que el foco del contagio es la ciudad de Buenos Aires, y casi como que los bonaerenses que entran a la ciudad vuelven a la provincia contagiados. Y que los zócalos de los noticieros de los canales cercanos a Cristina te colocan bien grande el número de contagios en la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires tiene casi 3.000 casos ayer, con un 25.000 casos en todo el país, y la provincia de Buenos Aires tiene 12.500, o sea, hay una relación muy importante. Es cierto que la provincia de Buenos Aires son 14, 15 millones de habitantes, pero en la ciudad de Buenos Aires, económicamente activa, son 7 millones de personas que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires y que habitan la ciudad de Buenos Aires. Por eso, cuando hablan de que el foco está en la ciudad de Buenos Aires, están mintiendo. La Santa Fe tiene 2.000 casos, Córdoba tiene más de 2.000 casos. La pregunta es cuándo no miente, ¿no? Y la respuesta es, todo el tiempo nos están mintiendo, Babi. Claro, todo el tiempo. Porque el tiempo. Aparte vos lo dijiste hace cuántos meses que venís diciendo... En mayo, en abril nos van a encerrar. Si lo sabías vos, si lo sabía cualquier persona con sentido común, que ve el antecedente que... Vos sabés que a mí no me lo dijo nadie, es una profesión lógica. Si yo, mirá, el otro día salí con un forá, una baturéfora, que no tenía frenos. Entonces bajé la barranca de la Quinta de Pueyrredón,
sin querer, doblé y estaba en la barranca. En la barranca más empinada de zona norte. Y sabía que me iba a hacer mierda porque no tenía frenos. De casualidad la pude parar contra el cordón y con cambios, y después me agarró una emplanada que la pude parar. De por destreza nada más. Eso es lógica. Eso es lógica pura. A mí nadie me dice nada. Uso la lógica. Si vos vas en una pendiente sin frenos, sin ningún recurso, sin absolutamente nada, sabés que te vas a estrellar. No hay vacuna, chicos. Acá hay un solo secreto. No sé si vos coincidís. Se llama vacuna. Por más cháchara que haga el presidente, por más que hable, que le eche la culpa a Pinocho, si no hay vacunas, porque no las tienen, porque son incompetentes como gobierno, y porque además las pocas que hubo se las afanaron, que es la única realidad que hay, van a seguir teniéndonos encerrados hasta que todo el mundo se cure. Todo el mundo se cure. O se muera. O se muera. Y nosotros nos moriremos primero que todo el mundo porque no tenemos vacuna. Eso es así de cortito. Porque el año pasado la excusa era tenemos que encerrarnos para reforzar el sistema de salud. Ahora la excusa es tenemos que encerrarnos para vacunar. Como si no se pudiese vacunar al mismo tiempo. Sin embargo, las vacunas no llegan y siguen vacunando militantes, jóvenes de la Cámpora. Hoy me pasaban los datos de los concejales que vacunó el Frente de Todos en Luján. En cada pueblo que visitás o que conseguís información hay acomodos. Fue un plan sistemático de vacunación VIP el que se instaló en la provincia de Buenos Aires. Hola Luis, Manuel, ¿cómo andas, nene? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, esto ya a título, digamos, personal o como ciudadano de a pie, que también sos, la pregunta sería, ¿cuánto lo puede tolerar la gente esto, no? Porque, ¿qué vamos a estar? Todos sabemos que la solución acá son las vacunas. Vacunas que no están o se las roban. O sea que la solución no va a estar. Ahora digo, ¿cuánto se va a bancar la gente el encierro, el que no haya clases, el no tener laburo, el pasar hambre? ¿Cuánto más puede tolerarlo la sociedad? Es como lo toleran en Venezuela, igual. Bueno, pero guarda, porque eso es, perdón, del otro lado. Tenés... Hoy, pará, antes de la pregunta, hoy el presidente dijo, yo no voy a bancarme, ¿qué rebeliones? A mí la rebelión, no. Conmigo la rebelión no. Y por eso ahora están yendo a equipar y van a poner 1000 hombres de gendarmería a controlar los accesos a la ciudad de Buenos Aires, van a ver de qué manera los colocan, y sobre todo van a tener que estar atentos a los barrios populares, porque vos, Babi, Manuel, ustedes se imaginan, Lucas, ¿se imaginan lo que es controlar que cierre un local, un bar, en el conurbano profundo a las 7 de la tarde? ¿Quién lo va a controlar eso? No, y no va a pasar tampoco, porque hay que entender acá que hay gente, la gente que la obligan a irse a su casa a las 7 de la tarde, es mucha gente que gracias a eso no va a poder comer. Entonces viven evidentemente de espaldas a la gente. No, y además en la letra chica del decreto, Fernández volvió a provocar al sistema, a los mozos, a los gastronómicos, porque entre las 9 y 19 horas, esas 10 horas que está permitido estar en un bar y en un restaurante, solo en mesas que estén fuera del local. O sea, te tocan 10 días de lluvia y los dueños de los bares, los restaurantes, tienen que cerrar y irse a sus casas. Yo, la verdad, día a día, no es mes a mes, día a día veo más difícil la situación de la mentira. Yo no sé cuánto tiempo más Alberto va a poder sostener este estatus de mentiras, y no sé cuánto tiempo más. Lo que sí estoy viendo es que para algo sirvió todo esto. Por un lado, para que la oposición se junte, se ponga firme atrás de la reta. Por otro lado, para desenmascarar a Kicillof. Kicillof venía sin hacer ruido, silenciosamente, como esos malos alumnos que no estudiaron y que cuando la maestra mira al montón, se esconden atrás del de adelante. Pero ayer se le ocurrió a Kicillof ser estadista y todo el mundo se acordó que Kicillof estaba. Y entonces ahí aparecieron, subyacen las culpas de Kicillof de golpe, como subyacen cuando se hunde un barco, todas las cosas livianas, ¿viste? Queda una flor de piel. Ayer nos dimos cuenta que teníamos un gobernador inepto, que hay cantidad de muertos por la inseguridad, que hay gente dentro del barro, en la miseria,
que hay una provincia explotada, y justamente que es la provincia más colaborada, más ayudada por Alberto, fíjate vos, porque tiene guita a discreción. Y ayer quedó a la vista un chiquito de 1,60m, 50 y pico, que se hace el malo. Y la verdad que se haga el malo Alberto, uno está acostumbrado, porque va, es el personaje de él, pobre, se defiende con lo que puede. Es como el que mete la mano en la cintura y nunca tuvo un arma. Pero que se haga el malo Kicillof ya es tomarnos de pelotudo demasiado, ¿no? Cri, cri, cri. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué tiene que hacer la Reta, no? Salir con los tapones de punta. ¿Pero de la palabra? De solamente. De todo. Abrirse completamente del fracaso, del Titanic. Porque hay una anécdota, Babi, recién me escribía una vecina acá, me contaba la situación, su marido escuchaba el diálogo, no lo podían creer. Docentes de la ciudad de Buenos Aires, porque también está todo politizado, ¿no? Que salían hoy de las clases, terminaban al mediodía de una escuela pública allí en Monte Castro, cerca de Villaluro, donde vivo, y salían festejando porque ahora vienen las vacaciones. Eso es lo que está mal, porque nosotros estamos parados de un lugar de la sociedad que me parece que es la del sentido común, pero hay un sector de la sociedad que toma y festeja estas medidas porque Alberto te está salvando la vida, te cuida. Todavía hay fanáticos que creen, y después también mucho rencor, mucha vagancia, porque un docente que esté festejando que va a tener que estar en la casa a partir del lunes, la verdad que es un mal docente. Recién me acaban de mandar, yo estaba medio. Dice Moreno Shopping cerrado, pero Saladita y centros comerciales irregulares abiertos, manteros africanos diseminados por todo el centro comercial, al menos 1,50. Dentro de un tiempo, poco tiempo, calculo días, los robos van a ser desesperantes, porque el tipo que roba y ve gendarmería, policía, toda la calle, le chupa un huevo. Porque a ese tipo no le van a hacer nada. Le van a hacer a usted con la EcoSport y la familia. Porque van contra eso, la clase media. Entonces, usted, si sale y no lo agarra a gendarmería, lo agarra el chorro. O sea, esta es la destrucción del entramado social completo. Y esto es la venezolanización de la Argentina. Es el último estamento que yo vengo avisando hace 3 años. Chicos, si se quejan, tengo el ejército, tengo gendarmería, tengo la policía, tengo la prefectura, los puedo cagar a tiro, la bala de goma. Métanse adentro, porque yo no voy a aceptar que me queden extorsiones, qué sé yo, no sé. Hay un problema que tiene Fernández y los Fernández, Babi. El ejército argentino y la fuerza de seguridad no creo que estén dispuestas a hacer lo que pasó en Venezuela. Bueno, esperemos que no. Dios quiere la Virgen. Pero realmente lo que sí creo que él sí está dispuesto a hacer lo que pasó en Venezuela. Bueno, al menos hace todos los esfuerzos. Hace todos los esfuerzos. Mirá que si seremos berreta, que nos cuesta llegar a Venezuela. Imagínate Estados Unidos. Pero hacen todo lo posible, con la jefa espiritual hacen todo lo posible para destruir la Argentina. Yo lo vengo diciendo también. ¿Alguna vez ustedes que están conmigo, no Adorni, que es autónomo? Soy nuevo. Pero los que están conmigo, ¿alguna vez me equivoqué los diagnósticos? No, yo me quedo a veces escuchándote así, mirándote absorto, porque digo, ¿cómo vas concatenando todo? Y firmo al pie. Entonces, no. Pero yo nunca, no. Los chicos que están en tele conmigo, todo lo que escuchan acá, Claudia, siempre que dije lo de la fecha de la vacuna, que no iba a haber. ¿Te acuerdas cuando yo decía, pero, claro, no va a haber vacuna? Por ahí vos lo decías en un momento en el que tú dices, no, eso no va a pasar. No, golpita. Claro, porque fue hace 3 años. No, pero aparte, ¿cómo te vas a imaginar que te mienten con la vacuna? No, bueno, yo no, sí. Ni hablar que te la afanan, ¿no? Pero yo porque los conozco, te mienten con todo. Así como te mienten que se llevaron un PBI y Cristina es inocente y ve los videos de la guita que sale para Panamá y todo, y dicen, ese no tiene nada que ver ella. Y pero está bien, yo entiendo que no tiene nada que ver. ¿Y las propiedades con qué la compró? ¿Con Luchetti? Que era una inmobiliaria vieja. ¿Cómo tiene 250 millones de pesos el nene este, Kirchner, el hijo? Pero perdón, si ellos no pueden justificar el blanco, ¿no? Digo ellos, y entra toda la runfla que siempre nombra Babi. Digo, una persona, un empresario común que se mandó una y que evadió algún impuesto y no puede justificar el blanco, ¿qué le pasa?
¿Qué le bueno, pasa? Pero eso es el eterno, la eterna distancia que hay entre la casta política y el laburante o la gente del sector privado. A vos por debes 10 cuotas del monotributo. Totalmente. Y te lo dan de baja. Sí. Y ellos pueden tener. 10 es mucho, me parece, Manuel. Ahora eso es lo que dice la ley. Me parece que son menos. Pero digo, está claro que al que lo castigan es a uno. ¿A quién dejan sin educación y sin laburo? A la gente común, a ellos no les importa. Porque ellos tienen guita para que en el futuro sus hijos estudien afuera o vivan afuera del país. Los que estamos en un problema somos nosotros. A los que están pulverizando es a los pobres los están haciendo miserables. Y a la clase media la están volviendo pobre. Y es sistemático esto. Además, fogonean el odio constante y el resentimiento. Anoche, en redes sociales, en los medios K, se hablaba y lo atacaba como un desclasado a Carlos Tevez por esta presentación judicial que hicieron sus representantes, sí, que no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas. Y también los metían a los directivos de Clarín y a otros empresarios que hicieron la presentación. ¿Está bien? Bueno, pero perdón, él va con argumentos porque es confiscatorio. Sí, el impuesto supera, Manuel me ayudará, pero si el impuesto supera a lo que vos podés producir y ya tenés que salir a pedir prestado para pagar un impuesto, quiere decir que es confiscatorio. Él debe tener las pruebas y mucha gente fue por ese amparo. Sí, pero aparte porque sabés que se la gastan para ellos, ¿viste? O sea, acá el tema es que, porque Tevez podrá tener, no sé, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, pero se los ganó él con sus dos piernas. Y a mí no me importa si el tipo es rico o no es rico. El tipo se le hizo él y por derecha. Entonces, ¿por qué se la vas a sacar? ¿Para qué? Para que después vacunen a las amantes y a las minas de ellos. ¿Vos sabés quién es Diego Palermo? Me suena, pero es un apellido por ahí muy conocido. Sí, no sé, porque acá me mandan algo, un papelito que dice... Está con la chica vacunada, vi. Ah, con la última estamos hablando. Antonella Belmonte. Y ayer hablé con Polita, bueno, sí, y le pegó un palito a Antonella Belmonte. Decía que ella no adulteró ninguna documentación, que son distintos casos. Que lo de la chica Purita, decía Purita defendiéndose a sí misma, fue sistemático, claro. Fue sistemático el robo de vacunas. Acá tengo una información muy dura, chicos. Que va a haber que investigarla, pero hay foto. Este señor, Palermo, que entrena es de la barra de Boca. Uh-huh. Dicen, supuestamente hay que investigarlo. Esto tendrá que pasar a... Ahora te lo doy ya, que a suya. Gracias, Fabi. Dice que ofrece vacunarse por plata. Es lo que habíamos hablado hace un tiempo, que lo habíamos dicho, no sé si acá o en la tele. Sí, acá dijimos que se hablaba de que se cobraban hasta 50.000 pesos la vacuna. Ahí está. 50.000 pesos. Bueno. Que Carnota tenía una información similar a la que vos dijiste antes. Dice que el tipo es pesado, que anda con seguridad. Que bueno, no sería ya, o sea, ¿a alguien le sorprende? No, a mí ya no me sorprende nada. Pero hay que tener una logística, porque supongo que serán vacunas que estarán refrigeradas. ¿Tendrá un lugar VIP, una cueva vacunada, vacunatoria VIP con especialistas? ¿Cómo será? Porque ya empieza la gente... Al barra brava de una con especialistas. Pero vos pensás, vos tenés a un papá que está con una enfermedad, que no le llega el turno y todo, y te enterás que por 10 lucas... ¿Qué haces? ¿Vas y lo vacunás? Si podés viajar a Miami, como Doman, por ejemplo, que podía viajar y no se animó a vacunarse porque por ahí pensaban que estaba haciendo algo mal y que no, que era su derecho. Si vos te vas a Miami, podés vacunarte. ¿No lo haces? No, pero aparte, es todo tan contradictorio. ¿Ustedes se acuerdan? Babi, vos te vas a acordar. Cuando en plena campaña, ante miles y miles de personas, en un acto, Alberto Fernández dijo... Ustedes el día que traicione o que les mienta, salgan a las calles, salgan a protestar, salgan a decírmelo. Y ahora dice, a mí la rebelión no. Bueno, chicos, me dejaron helado, voy a la tanda y vuelvo. Quédense ahí. Ahí anda la información dando vuelta por algunos periodistas que se lo mandé para que lo investiguen. Sería, si esto explota, explota terrible. Te digo, si esto explota sería terrible. Dato, Babi. Vamos a tratar de chequear y averiguar quién es esta persona, este tal Palermo, vinculado supuestamente con Barras Bravas,
y con acceso a vacunar personas a diestra y siniestra. Vamos a analizar y vamos a tratar de ubicar a alguien que lo conozca, porque supuestamente la persona que habilitaría a esta chica, a Antonella del Monte, allí en Merlo, a vacunarse. En la foto por lo menos están juntos. Sí, están juntos abrazados. Bueno, hay que ver, hay que investigar a ver si... a ver qué pasa, ¿no? La verdad que me tomó sorpresa, es feo. Es feo porque a mí me habían dicho hace 2 semanas que estaban vendiendo la vacuna. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Pero ahora hay más información con nombre, apellido y con todo. Y no será el único, calculo. Entonces, esto, qué lástima que me lo mandaron exactamente después que habló Alberto, ¿no? Y nos trató de mierda, más o menos. Bueno, Alberto, a investigar a este señor Palermo, que creo que es responsabilidad suya. Acá se lo mandé a Ritondo también para que la oposición lo investigue. Después te tengo que dar para que tengan tu WhatsApp. Así te voy mandando todo lo que tengo, que vos sos un gran investigador. Vamos, tenemos noticias. Bueno, nene, querido, te voy a decir una cosa. Cuando a mí me nombran a todos, Gasulla, cuando vos nombrás a todos los de la mesa y no me nombrás a Martínez González, me pongo muy mal. Me tuve que tomar un Valium. No. Porque es otro compañero más. Qué feo. Sí. Me hiciste mucho daño. El lunes no vengo, Bobby. Permitime yo. Perdón, Se emocionó. Estoy como Cristina. Se quiebró. Permitime que me quiebre. Yo cuando me enteré lo de López, casi me muero. Digo, ¿qué hace con mi plata? Bueno, sí, ¿qué tenemos? Bueno, mensajes que van llegando, Babi, a nuestro WhatsApp, 1150268630. Recuerden, mensaje de texto, sino mensajes de voz que no superen los 30 segundos. Babi, equipo, felicite a Kicillof y a su equipo de salud por los hospitales que se supo aprovechar inaugurando al principio de la pandemia, pero avísenle que todavía no fue nadie a abrir. Qué mentira, Daniel Camionero. Hospital Durán, se armó lío, quilombo. Quilombo, con decilo. Los médicos y enfermeros, porque lo que dijo Alberto Fernández de Kirchner, Juan José. Hola, Babi, le pidieron permiso para circular a mi cuñado en la avenida Irigoyen, Morón Sur, 8 cuadras de donde vive, a las 11 de la mañana, y dicen que no podés circular si no sos esencial. Estamos en fase 1, ¿qué pasa? ¿Alguien puede decirnos qué pasa? Julián. Alberto no sabe, recién habló y dijo que no sabe. Babi, mis hijos cursan 4º y 7º año de la Escuela de Educación Técnica de la Base Aérea del Palomar. Eligieron la especialidad de técnicos aeronáuticos. Que me diga, presidente, ¿cómo van a reparar un avión los egresados 2020-2021? Necesitan ir a taller, son muy importantes las prácticas. Durante el último año soy Patricia Daedo. Bueno, para que se queden tranquilos, no hay aviones. Hola, me contacto de la web, mi nombre es Matías de la Plata. Hace unos cuantos años la gente se moría de gripe A. Hoy no se muere más porque están vacunados. El COVID va a seguir estando durante decenas de años y la gente se va a seguir enfermando y no se va a morir porque va a estar vacunada. El problema entonces es que te morís por no estar vacunado. ¿Sabes por qué no estamos vacunados? Porque se las robaron. En Israel se sigue contagiando y no se muere más, Matías. La verdad es esa. Alberto quiere decir muchas veces ripa, decir Ricardo. Sinceramente se afanaron las vacunas y no lo quieren explicar. ¿Qué más? Walter, desde Málaga, España, dice: Macri, Larreta y compañía serían buenos políticos en países normales. En Argentina hace falta una oposición con más pelotas. Sí. Buenos días, Babi, equipazo. Hay convocatorias por temas puntuales, pero la ciudadanía se moviliza porque no tolera más este gobierno de no útiles y cómplices de los corruptos. Guillermo Lombardi, de Capital Federal. Bueno. ¿Qué más? Mensajitos que van llegando al 1150268630. Reiteramos, escritos o si no de voz, que no superen los 30 segundos. Benedetti, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Barbie? Hola a todos en la mesa. Muy bien, acá. Viendo algunas contradicciones que tuvo Alberto Fernández en su discurso. ¿Sabés que viejo, minutos, si le van a criticar todo, que no hable más. En 5 minutos dijo una cosa y después dijo otra. Mirá. 12:45, a quienes no les gusta que recurran a la justicia. 12:50, las cosas se arreglan charlando, no entregando el conflicto a un juez. Es un humor tragicómico de Alberto Fernández en la conferencia de prensa, que como vos bien dijiste, y acotó datos también Luis, fue muy tensa la reunión, fue muy soberbio, y hay mucha expectativa de la conferencia de prensa que va a ser
Horacio Rodríguez Larreta, que según me informa posiblemente se pueda demorar un poco porque están definiendo el comunicado. No van a ceder, por lo menos en su intención de abrir los colegios hasta el día lunes, y van a buscar todas las vías posibles de solución para poder efectuarlo, ¿no? A las 5 de la tarde, usted ya lo dijimos ayer, que va a haber una manifestación de padres organizados frente al Palacio Pizurno para exigir la continuidad de las clases presenciales. Bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Sabés que estaba viendo sobre los 1000 gendarmes que van a poner el día lunes para que se cumpla con este DNU? Ayer estuve conversando vía Zoom con dos concejales de La Matanza, con Paola Loisi y con Lalo Creus, y me dijeron que va a ser de imposible cumplimiento este decreto, que la gente va a salir igual, no ni siquiera lo va a tener en cuenta, necesita ir a buscar el sustento para pagar la olla, sin lugar a dudas, Luis, ¿no? ¿Sabés dónde los van a ubicar a los gendarmes, Babi, Ricardo y sí, el resto de la mesa? Sí. En la General Paz, en los accesos, van a generar las complicaciones. ¿Se acuerdan cuando vos te sentías que no podías salir de la ciudad de Buenos Aires o que no podías entrar a la ciudad de Buenos Aires? Uh-huh. Va a pasar eso otra vez. Luis, déjame aportarte porque lo acabas de nombrar. Yo volví anoche justo minutos antes de que se empiece la restricción, y el control estaba ubicado en General Paz y San Martín. Claro. Era gendarmería La idea es parar de a tres autos, atienden a los tres autos al mismo tiempo, o sea, le piden la documentación a los tres conductores al mismo tiempo, liberan esos tres conductores y vuelven a parar aleatoriamente tres más. A mí no me tocó que me paren, pero digo, así está funcionando por lo menos anoche en la bajada de San Martín y General Paz. Bueno, así va a ser otra vez para tratar de... Sí, también lo van a hacer en la... De aislar a la ciudad de Buenos Aires una vez más y generar los problemas a los porteños que van a poner efectivos, van a poner efectivos también en las terminales de colectivos que están del otro lado de la General Paz, del lado, mejor dicho, de Provincia de Buenos Aires, para el control de la gente que inevitablemente tiene que venir a trabajar, o por lo menos desea venir a trabajar en transporte público. Va a ser un caos el lunes, y la tensión política que hay hoy no se vio, por lo menos durante todo el mandato de Alberto Fernández. Está bien, y mientras tanto, ¿qué van a hacer para sacarnos de este lío? ¿Está todo bien con la gendarmería? ¿Está todo bien con la Policía Federal? Manuel, con la restricción. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer en el mientras tanto? Porque hoy sale un avión hacia Rusia para traer 500.000 o 400.000 vacunas. No tienen en claro cuánto van a buscar. No, no tienen ni idea. Te lo anuncian cuando las suben al avión. Exactamente. Y el fin de semana, en teoría, va a llegar las 860.000 vacunas de AstraZeneca, dije bien en la primera vez y después la pifié, a la Argentina. Así que hoy algunos distritos ya se empezaban a quedar sin vacunas, van a tener estas vacunas para ir tirando. Luis, te pregunto, ¿se vacuna en fin de semana? ¿Sábado y domingo son días? No se vacuna. Es un grave problema. En la Argentina no se vacuna los fines de semana. En otros países del mundo, obviamente, vacunan todo el tiempo. Claro. Y también los fines de semana. Perdón, dos días son dos días. Imagínate. Igual no tenemos apuro porque no hay vacunas. No, bueno, pero yo sé que las van dosificando para no llegar nunca a decir no tenemos, ¿viste? Un día vacunan menos para guardarse 5.000 para la semana que viene, bueno, etcétera, etcétera. Pero, digo, fin de semana... En el hospital, me contaba un médico, en el hospital de Avellaneda, el del escándalo, donde se vacunó Cristina, donde se vacunó Purita, donde se vacunó Ferraresi, ¿qué es lo que estaban haciendo? Les sacaban los turnos a los jubilados, les daban menos turnos para dar la sensación de seguimos teniendo vacuna. Claro. Cada vez hay menos turnos por día. El relato, ¿no? Escuchá una cosa, esta chica que se vacunó, la gimnasta esta que aparecía con el body azul, Antonella del Monte. Dicen que es íntima del intendente de Merlo. Sí, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, salió en el programa, yo le hice una pregunta justamente de ese tema a la primera hora con Majul esta semana, y decía, bueno, sí, que conocía a la madre de esta chica, que es una empleada de Merlo. La madre de esta chica trabaja en una de las secretarías de la intendencia que la maneja
¿Quién? La hermana del intendente de Merlo. O sea, se conocen todos. Sí, claro, claro. Son familias. Una porquería. Hecho, ya son familias. Decía, bueno, pero la chica de Vicente López y dijo que trabajaba en un centro de estética de Vicente López. Sí, está bien. Pero se vacunó en Merlo, no se vacunó en Vicente López. Pero centro de estética no es un personal de salud. No, además. Además. Y aparte, hacía 2 años había trabajado 2 días. Ni siquiera estaba ejerciendo en este momento. Que vos decís, bueno, está en contacto con gente, ¿no? Claro. Yo tengo algunos datos sobre esta chica que espero terminar de chequearlos el fin de semana, que trabaja en presencias con productores conocidos de la noche. El lunes veo de llevarlo. Así que si sale todo bien, ya el lunes me reincorporo. Así que traigo estos datos. Sí, vos sabés que... yo, perdón, que estoy medio aislado del programa, me siguen entrando de fiscal. Entra de información. Lo de esta gente, de la vacuna, ¿no? Hay que investigarlo. Yo me puedo reservar mi fuente. Por supuesto. Pero la tengo que reservar y cuidar porque me dijo que son pesados y me pueden matar. Pero hay que investigar. Claro. Aparte decís también, Babi, que hay pruebas, hay fotos, hay documentación. Sí, exactamente. Bueno, ahora está hablando Alberto otra vez, Babi. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Volvió? A ver, vamos. Sí, se olvidó de algo. ¿En serio? ¿No es un video? A Campo de Mayo con esta presencia de los 1000 gendarmes que van a estar controlando todo. Está con Sabrina Frederick escoltándolo y están los patrulleros que van a entregar. Son unos cuantos patrulleros para la gendarmería. Y te digo que va a ser como el servicio militar, de que... te van a parar cada vez que te pasas un semáforo en amarillo, se salto de rana, carrera mal. Está buena la dictadura, ¿eh? se puso linda la dictadura. No, pero hay una cuestión legal y de jurisdicciones. ¿La gendarmería puede controlar internamente en la ciudad de Buenos Aires? No sé, pero te digo que los fachos como yo, los gorilas, estamos gratamente sorprendidos. Es increíble cómo el progresismo, el supuesto progresismo, terminó festejando que le toquen la puerta a los cuarteles de los militares, que te cercenen las libertades y reivindicando a Gildo Infran. Qué progresismo extraño que tenemos en la Argentina. No, pero es terrible. Infran, que es el ganadero. Ese es el amigo Alperovich. Ah, Alperovich. Ah, disculpame. No, sí. La vacuna. No, el que afanó fue Alperovich. No, y al que abusó de la sobrina. Sí, ese. Te digo que tenemos lo mejor de cada. Acá sabes que hay que hacer, tiene razón Alberto. Tiene que volver la dictadura. Tiene que volver. Tiene que volver la dictadura. Alberto, muy bien. Los tanques a la calle. Los milicos a la calle, tenemos que volver a los 70 de Videla. Muy bien, Alberto, más gendarmería. Yo pensé que como eran de izquierda, en la puta vida iban a pedirle estado de sitio, gendarmería. Esas palabras, no estado de una sitio. Una cosa que te da repugnancia escuchar. Toque de queda. ¿No? Toque de queda, encima que somos víctimas. Se ríe, Babi. No, porque me da risa la situación. Vos le contás en el mundo, ¿no? ¿Dónde vivís? En Argentina. ¿Y qué hicieron con el COVID? Y sacamos los tanques a la calle. Nos pusieron prefectura, nos cagaron a balazo de goma. ¿Y sabés quién tiene la culpa? Los chicos con capacidad diferente, los pibes de los colegios, los médicos, boludo. Hijos de puta, se relajaron, hijos de puta. No, boludo, contalo y no te lo creen. Yo voy a hacer el próximo monólogo de teatro, es con esto. Dice que vas a Madrid, no Miami demasiado. A Madrid, dice, ¿y qué hizo el presidente con él? Bueno, primero se afanaron la vacuna, lo primero que hicieron... Para no hacérsela fácil a la gente. Para no hacérsela fácil, se afanaron y dejaron nada más que a la linda. La linda, la que tenía buen culito, vacunadita, mostró cosas. Para mejorar la especie. Para los hijos de puta que no nos vacunaron, porque no nos llegaron la vacuna, ni nos llamaron, ni nos citaron, ni nos importa. Nos sacaron el ejército porque nosotros queríamos vacunarnos. Y ahora, otro plan de Alberto es fusilar a los jubilados que van a comprar medio kilo de pan. Vaya, sí, hijo de para puta. Para bajar el gasto caradura. En jubilaciones. Sí, para bajarlo. Dice que cuando fusilen unos 2 o 3 millones de jubilados va a alcanzar para los otros 2 millones que van a ganar el doble. Son unos caraduras. Mira todo el ejército formado. ¡A la mierda, che! Si lo pones en blanco y negro, lo pones a Videla, lo mismo. Qué linda época, Alberto, bien. ¿Sabés lo que pasa? Ahora no es un chiste lo que voy a decir. Esta es la cobardía del presidente.
Cuando un presidente es presidente, yo ni a Macri, ni a Alfonsín, ni a ninguno lo vi juntar al ejército contra el pueblo, creer que el pueblo le va a romper las murallas de la Casa de Rosada. Cobardía, pura cobardía. Estas son las prepotenteadas de pegarle un borracho en el piso. Esto es el falso... Cristina, ¿usted busca un machirulo? Creo que lo tiene más cerca de lo que piensa. Bueno, ¿qué tenemos, Ricardo? Hasta ahora venís bien. Te paso algunos datos de esta Antonella Belén. Estuve dialogando con algunos referentes de la noche, tanto porteña como del AMBA. Lo que me dicen que sería una de las conejitas que maneja Germán, ese es el nombre que me pasaron. Germán trabaja para Playboy Condon, es una marca de condones y hacen presencias en boliches. Pará, acá me dicen de la dirección que no digas más eso, sí, porque los mejores forros somos los ciudadanos. ¿Y qué pasó? Mirá lo que te averigüé, ¿eh? Bueno, el comentario entre las chicas de esta agencia que maneja Germán, siempre estuvo la duda si era chico o un chico trans, porque dicen que habla raro. Yo no sé si Luis pudo hablar con ella o solo habló con Purita, así que yo todavía no llegué al teléfono de esta chica como para tratar de hacerle una entrevista. Y que sí tenían dentro de estas presencias, siempre había compañías de, no uno, sino de varios referentes políticos del conurbano bonaerense. Voy a averiguar más datos para el lunes. Hay más informaciones para este boletín. Sigue adentro del placar. Sigue desde adentro del placar averiguando todo. Sí. Algunas cosas no las puedo contar porque son muy escandalosas, porque tengo que chequearla primero. Bueno, te digo... Está analizando los videos, Benedetti. No, acá me acaban de llegar un video. No. Sí. ¿Cómo vacunan al Merlo? ¿Cómo vacunan? No quiero ni... Chao, hasta luego, vamos a la tanda. Tus problemas cotidianos me importan nunca. No, pero Adorni me escucha. Años y tu hijo, no sé. Adorni me escucha, no sé si le interesaba, pero me escuchaba atentamente. A nadie le importa, está muy excitado. Estamos como... ¿Te vas a hacer un programa ahora en los sábados? Voy a tener un programa los sábados en Rivadavia. ¿A qué hora? De cero, tras noche de sábado, de 0 a 1, el camarín, muy pronto. Es un buen momento para dormir ese. Un amigo. Un amigo. En Mitre, a esa hora, un programa. Pero me imagino, me encantaría competir con un programa. Hay que escucharlo a Lucas, a las 0 horas. Es linda la idea, es una idea linda, les va a gustar. No sé, vamos a ver cómo la haces. Del dicho, vos tenés que estar todos los días. Sí. A las 12, después de Lani Hangley. Todos con un resumen global del espectáculo del día. Bueno, mira. Ahí, mira, está Subirán. Yo tengo buenas ideas. Decir que Subirán le chupó un huevo. Voy, vengo dos veces, hago todo el viaje, vengo con Babi, después me voy, después vuelvo a venir. Bien. Y el único que te hace en tu puta vida. ¿Qué tenemos? Dale que se tiene que ir Luis Gasulla. ¿Qué tenemos? Bien, los estaba escuchando atentamente. Sí, pero este programa no es para escuchar, es para hablar, porque estás como periodista. Sí, contame, hijo. No, bueno, estaba viendo las últimas novedades, a ver cuándo sale a hablar Horacio Rodríguez Larreta. Están todos los gastronómicos. Hace bastante que no habla Barrio Nuevo, pero... Alberto habla Rodríguez Larreta. el que salió a hablar es Dante Camaño, el secretario general de Gastronómicos, que obviamente ya está tirando la bronca de cómo está la situación con lo que hablábamos anteriormente, con la trampa que tiene el DNU de Alberto Fernández, que habla de que solo pueden estar habilitadas las mesas exteriores, por lo tanto, un día de lluvia, ni siquiera durante el día, alguien va a poder estar tomando un café, comiendo o almorzando, porque por dentro del local no se van a poder utilizar. Y bueno, Alberto Fernández en Campo de Mayo insistió con esta idea de que la ciudad de Buenos Aires es... Alberto Fernández cada vez está más cómodo en Campo de Mayo. Estaba cómodo, se lo veía bien allí rodeado de Frederick y de gendarmes, contento en su mundo, con el dedito levantado, dando órdenes, gesticulando y bueno, quejándose del que se queja.
Del otro lado, Máximo Kirchner está insistiendo en que detrás de Larreta está Macri, como si Larreta fuese el títere de Macri, en una proyección psicológica, ¿no? Cualquier dirigente siempre es títere de alguien. Máximo debe estar acostumbrado a ser el titiritero de Alberto, posiblemente, no sé, esto es una especulación, una opinión. A ver, te hago una pregunta, y si de golpe Alberto no tiene titiriteros, y que sería mucho más peligroso, y se está mandando solo. No, por los tweets y por las opiniones y por lo que se ve en los programas cercanos al kirchnerismo, mira, un viejo conocido tuyo, lamentablemente, hace una semana pedía estas restricciones casi de forma urgente, que es Roberto Navarro. Por eso a mí me daba la sensación, y si Navarro lo pedía, es Cristina. Así que esto se lo impusieron a Fernández, y a Fernández esto de dar órdenes le encanta. Estar en el centro de la tormenta, de posicionarse como el gendarme del país, le encanta. Tiene un alma que es autoritaria. Pero detrás de estas decisiones está el Instituto Patria, está Cristina, está Axel Kicillof, estaba la... O sea, aparte no podría ser de otra manera. O sea, no, eso es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿no? No, en este país no pasa nada que no pase por el Instituto Patria. Como Navarro, cobra como 20 millones de mangos por mes, de los dos páginas que tiene. Tiene la noticia antes que Alberto. ¿Qué lo parió? Qué gobierno raro este, ¿no? Parece que... Bueno, lo que pasa es que el verdadero transmisor de todo es el Instituto Patria. Es el Instituto Patria. Ahí toda se la bajada de las políticas de Estado. Y es más, si fuese por ellos, hacen lo que pide Kreplat. Cerremos todo directamente. Y no te sorprenda, Babi, que termine pasando lo que vos venís anticipando, que antes de fin de mes otra vez estemos encerrados. Pero, ojo, olvídate que vamos a estar encerrados hasta septiembre. Olvídate, te lo firmo ahora. Repito mi pregunta original. ¿Estamos, la sociedad se lo va a bancar otro año de encierro? A ellos no le importa lo que se banque la sociedad, y te explico por qué, porque lo acaba de decir. No voy a soportar que era... Sí, la rebelión. La rebelión. Tanto Milico... Tanto Campo de Mayo, tanta gendarmería, tanta prefectura, es porque en Venezuela, cuando se quejaban de Maduro, los cagaban bien a trompada y los metían en cana. Es más, yo me atrevo a hacer un presagio para más adelante. No duden que me inventen algo y me metan en cana en los próximos 12 meses por hablar en contra del gobierno. A mí, a Feynman... Ah, me lo llevo todo conmigo. A Johnny Viale, a Viviana Canosa... No duden que nos caguen a trompada, así como me mandaron a romper el brazo del sindicato de peones de taxi, el delincuente, el ladrón este de Machuca. Por Canosa van judicialmente. ¿Ah, sí? Y sí, hay una causa que la están tratando de impulsar fuertemente por alguno de los dichos que ha tenido en televisión. Este fin de semana sale la revista Noticias, la tapa es tremenda. Canosa, una tapa fuerte. ¿Pero qué fue? ¿Cuáles fueron los dichos? Tuvo dichos en relación con las vacunas. Ah, sí. Dando a entender. ¿Pero no fue ella o fue un invitado? No, es una discusión cómo fueron los dichos. Ella es como que lo dijo. Igual, a ver, hay libertad de expresión. Uno, cada uno tiene su público. Yo estoy a favor de las vacunas, yo, Babi. Claro. Esperá, querida, ya escuché. Yo estoy a favor de las vacunas a muerte. A muerte. Ojalá me las manden mañana. Así anda tranquilo por la vida. Pero si alguno está en contra, como si alguno es vegano, como si alguno... ¿Hay que hacerlo en juicio? No sé, por ahí sí, ¿eh? Yo pregunto. Pero te digo porque cada opinión que vos tenés... O sea, ellos opinan de todo. Pero cada opinión que vos tenés... ¿También tenés que tener un juicio por las entidades de chicos con capacidades diferentes, el presidente? Es más, la señora esta, explotadora de servicio doméstico... Donda. Tendría que estar ya haciéndole juicio al presidente y haciéndose un curso de integración. Hablar que los chicos con síndrome de Down o así no entienden nada. ¿Qué pasa? ¿No se habla más? No dijo nada, Lina, Bobby. Nada. Esperá que ya vuelvo. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tengo? Tengo los invitados de las dos mesas del fin de semana y ahí se abre una polémica.
no sé, son mesas armadas raras para mí. En este caso, Andy Kuznetsov el sábado a las 22:30 con PH va a tener a Luis Ventura por un lado, Agustina Kanfer por el otro, Fede Ball, que la verdad que no sé ya más qué tiene para aportar después de haber pasado por todo el programa, por tantos lados, y Cecilia Dopazo, supongo que también para hablar del tema de actores. Ah, perdón, y Casu también, que es la jefa del trap, una cantante, que me interesa de todos los invitados, sin desmerecer a nadie, conocer un poco más a fondo la historia de esta chica que viene de muy abajo y se ha transformado hoy en una de las personas que más mueve en el mundo del trap. ¿Pero por qué digo polémica? Porque va a estar sentado Luis Ventura con Agustina Kanfer. Luis Ventura, sabemos de su pelea, su encono con Real, y Agustina Kanfer fue pareja de Real, y ahí va a ver cómo van a tratar de jugar con ese tipo de preguntas. Agustina Kanfer fue pareja de Vudú. También, sí. Y ha gastado fortunas en esa época de señora rica con una revista que se llama Magoya. ¿Era? No, se llama Minga la revista, Minga. Y tenía el valor de la revista, era casi como la revista Forbes, la fabricación, el papel, el plastificado, era premium y se repartía gratis. Con eso te digo todo. Tenía toda la guita del Estado puesta. ¿Qué fue de los que cantaban con Vudú, Arde la Ciudad? La mancha de Rolando. La pelota no se mancha y Rolando no sé si se manchó, quedó manchado. ¿Pero ¿no? en qué quedó? Sí. Quedó ahí. ¿A dónde Rolando? ¿Dónde tocan? No estaría tocando. Salvo que, viste, haya algún show para promocionar algo de que de vuelva algún... Vudú a la política. Y no, en algún municipio, viste, que se hacen shows, Babi. ¿Pero vos no crees que Vudú puede volver a la política? Yo creo que todo, si puede dar clase en la universidad, ¿cómo no va a poder volver a la política? Por eso. Por último, te cierro, Babi, que Juana el sábado compite con su mesa, con Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de Cava, de la ciudad, Chiche Helblum, María Julia Oliván y Pablo Pratesi, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral. O sea, Juana va a tener el otro sábado. Otro relajado más. Bueno, pero van a hablar un poco más. Y el domingo Juana relaja un poco con gente más de la farándula. Invitando médicos. En este caso va a estar Osvaldo Bazán, Benito Fernández, de Corte y Confección, cri, no entiendo, el mono de Capanga y Cintia Fernández. Bueno. Para mí no son atractivas las mesas de ninguno de ellos de este fin de semana. ¿Sabés qué está pasando? Algo raro. La gente no quiere ir. No quiere ir a los programas, decís. No, a mí me invitó, agradezco mucho, muchísimo a Nacho. Nacho, sí. Y a Juan haberme invitado. Pero no tengo muchas ganas de hablar. Hablo tanto todo el día. Sí, acá tenés la tele también y el único momento para descanso por ahí es el fin de semana. No tengo demasiadas ganas de exponerme. Pero puede ser verdad lo que decís, Babi. Hay mucha gente, hay muchos actores, por ejemplo, que lo llaman a este tipo de programas y como saben que le van a preguntar de política, no quieren ir. Hay actores que no quieren quedar pegado con y es válido también, porque son referentes. Muchos han quedado pegados con un gobierno o con otro y no quieren eso, no quieren. Digo, si yo voy a ir a un programa y me vas a preguntar de mi carrera y un poquito de vida privada, por supuesto, porque siempre la salsa tiene que estar, voy. Pero es inevitable que te prometan eso, porque en el momento del programa del punto de encuentro de Andy, sale el tema de la política. ¿Y qué va a decir? Son los temas que nos pasan, que nos atraviesan, claro. Hoy. Si no hablas de COVID y si no hablas de pandemia y de vacunas y de grieta, etcétera, el programa pierde un poco de fuerza. De hecho, están altísimos los números. Después, en la próxima entrada, Babi, te voy a contar. Ahora solamente digo que Babi cierra una semana con el promedio más alto, me animo a decir, del 2021, que fue 4.26, Babi. No sé si sabías. Sí. No sabía. Bueno, sabías que te fue bien, pero yo te tiro el final en exclusiva. 4.26, una semana que superó los 3 puntos todos los días, en el cable es altísimo. Bien, América 24 subió mucho, ¿no? Todo. Y también, antes hablamos fuera de micrófono con Manuel, ¿por qué pasa esto de que ayer fue un día de mucho encendido? Muchos programas que miden algo, midieron 2, 3 puntos más y algunos mucho más. En el día de ayer yo creo que la gente ya empezó a quedarse adentro, la gente grande, a mirar un poco más de televisión. Se lo atribuyo a eso, porque un jueves que suba tanto, después te lo cuento. Muy bien. La chica esta, Antonella del Monte. Antonella del Monte. Está pidiendo, acá me mandan, que los periodistas la respetemos. Sí. Y nadie le falta el respeto. Simplemente estamos preguntando por qué se vacunó a los 24 años cuando hay viejos que se mueren. Le preguntamos lo mismo que le estamos preguntando a... ¿Cómo se llama? ¿A Purita? No, a Berbisky. Ah, ok, sí. Porque, a Duhalde.
No tienen derecho, la verdad que no tienen derecho. Ahora, lo que entraron en... Vos fíjate, las dos chicas, tanto Purita como Antonella del Monte, entraron en una guerra de vedettes, de, casi te diría que tienen que estar ya en el programa que tal vez se arranque Marcelo Tinelli o no, no sabemos, porque arrancaron a tuitearse como... ¿Viste cómo hace, no sé, qué sé yo, Luli Salazar con Yanina Latorre, que pues, se pueden tuitear? Bueno, estas dos vacunadas. Qué berreta, es el show de las vacunadas, que creo que es un gran título para una obra de teatro de Carlos Paz. El show de las vacunadas y poner ahí a Purita, a Belmonte. Qué berreta. Somos berretas. Somos berretas. Le quiero explicar a Purita, a Belmonte y la otra que andaba con papeles y todo. Sí. Tal vez su escasa edad, creo que no, no les permita tomar conciencia del delito. A lo mejor la irreverencia que pueden tener 20, 22, 25 años no le hacen ver en perspectiva en la porquería que hicieron. Tal vez la inconsciencia la lleva a tener hasta que responder lo que decimos los periodistas. Pero los periodistas también tenemos abuelos, padres, tíos, primos que se están muriendo de COVID, que son de riesgo, unos con cáncer, diabetes, crónica, problemas graves, gente grande, obesa, que necesita la vacuna para poder seguir respirando. No expliquen nada. No tenían que haber puesto el carnet de vacunado, por lo menos para tratarnos de pelotudo en internet. No traten de defenderse de nada, porque de lo único, ustedes no son culpables. Culpable es el que le dio la vacuna. Porque yo estoy seguro que llama a cualquier chico o chica que pasa por la puerta y vení, vacunate, se vacuna. Ustedes son ignorantes de la realidad. El que da la vacuna, no, supuestamente. Por eso no pidan que nos callemos la boca. Si nos callamos la boca, pasamos a ser cómplices del delito cometido por ustedes. No, pero aparte lo postean, Babi, lo suben ellos. No es que primero nosotros, que lo suben ellos. O sea, no es que hubo un servicio de inteligencia de periodistas que buscaron una... No, está posteado en una cuenta oficial de cada una de estas personas. Y con orgullo. Y cada abrazo de esas chicas mató o va a matar a una persona que necesitaba la vacuna. ¿Y sabes qué pasa? Si vos no querés que algo se sepa... Esto es como las tuiteras K. Insultan a todo el mundo, provocan a todo el mundo y después piden por favor que no se metan conmigo, se quejan, me atacan porque soy mujer. No, atacamos porque atacan. Esto es lo mismo que Alberto, ¿no? Que habla de la rebelión. Nadie se está rebelando contra el estatus de derecho democrático. Nos estamos rebelando contra el afano de vacunas, contra prohibirnos ir al colegio. Nos estamos rebelando contra cosas normales. Entonces, ellos son maravillosos. Yo no puedo aprender la fórmula. Mirá que soy un tipo inteligente. Pero no pude aprender la fórmula del contragolpe, de la defensa, ¿no? Esto es como tocarle la cola a una chica y cuando te dice, me tocaste la cola. No, no. Vos pasaste y me frotaste la mano. Claro. Esos son ustedes. Dar vuelta a la... Entonces, yo no puedo porque, la verdad, tengo muchos defectos. Muchos, miles, millones. A veces me dicen, ¿por qué no te dedicas a la política? Porque no tengo capacidad. Yo soy dialéctico, pero no me sentás a estudiar una ley ni por puta. Pero jamás le echaría la culpa a Fígoli de una barbaridad que yo diga en el micrófono, y jamás le echaría la culpa a ustedes de algo que yo digo. Somos adultos. Entonces, realmente, por ejemplo, bueno, son hijos del presidente todos estos, porque todos estos pibes son cámporas. Entonces la facilidad que tienen, ¿sabes qué? La fórmula es maravillosa. Hace 20 años, Cristina, maléfica, del Caldero sacó una fórmula que es maravillosa. Que somos víctimas. En el 70 hubo una dictadura y somos víctimas. Y nosotros podemos aplastar a un tipo en la calle con el auto, hacer lo que querramos, tomar merca, porque somos víctimas. Entonces, y esto bien lo dijo Cabandier cuando basureó a una chica de tránsito. Vos no sabés con quién estás hablando. Sí. ¿Con quién, Cabandier? Estás hablando con el hijo de un desaparecido. ¿Y a mí qué carajo me importa? A vos, a Donda, a Bonafini, a Carlotto, les digo. A mí me importaron en el 80 con Alfonsín, cuando hubo que pelear por los derechos humanos. Pero que hoy hagan negocio ustedes
y consigan cargos en la política porque son hijos de, primos de, hermanos de... Me importan dos carajos, me importan cinco carajos y me importan mil carajos ustedes. Entonces no chapeen, porque no son superiores explotar a una chica de servicio doméstico que es humilde, donda, porque es hija de desaparecido. Bueno, bueno, yo tuve un hermano que murió en Malvinas y no por eso ando diciendo, ¿sabes por qué lo digo? Porque mi hermano murió en Malvinas. ¿Entendés? No, no. Mi hermano fue un héroe. Yo soy un periodista. No tengo nada que ver él y yo. De última, mi sobrino Maxi podría decir, mi papá murió en Malvinas. Y alguien le tendría que dar un cargo en el Congreso como el Cabandié. O un puesto ñoquieto de Donda. O mira, Lewin, yo estuve secuestrada, pero también estuviste con un falo al hombro. ¿Por qué no me contás toda tu vida? Es como que venga mañana Vitete Sayane y se me dicen chorro. ¿Y si sos chorro? Y si estuviste presa, fuiste asesina, porque nadie que yo conozca, por lo menos, a lo mejor me equivoco, la gente lleva un falo al hombro para hacer gimnasia. Y pone bomba para salir corriendo... Y bajar las tetas. Para hacer luces. Para hacer luces. Efectos especiales, claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué? Entonces, tergiversa. Sí, yo era montonero con mucho orgullo. Ah, vos, hijo de mil puta, mataste a mi primo. Pero acá nunca se dijo eso. Siempre con el mío. No, pobres chicos. Inventaron toda una historia alrededor de porque además, yo me acuerdo, tengo 68 años. Eran faloperos, extorsionadores. Apretadores en el barrio, eran jodidos. Entonces ahora viene Bonafini, que es una bolsa de odio, porque la desaparecida. Dejá de hacer plata con la desaparecida. Ustedes, como Maldonado, esperan que un tipo se muera para empezar a ver qué negocio pueden hacer con los gusanos. Realmente, tenían que tener un poco de vergüenza a esta altura, porque ya no les cree nadie nada, ya pasó. ¿Entendés? Y lo recordamos, sí, el holocausto de Auschwitz, con mucha pena y un dolor en el corazón terrible. Y la desaparición forzosa de los argentinos, con un dolor bárbaro. ¿Se creen que los únicos que sienten dolor son los 14 payasos que se enriquecen con Cristina por ser hijos de, o nietos de, o hermanos de? Igualmente yo nunca hubiese tenido a Milani del lado mío siendo un torturador. Y tampoco, en honor a mi hermano que murió en Malvinas, no me afanaría los fondos del Fondo Patriótico o las donaciones para los pobres de combatientes. O la placa de bronce que le ponen a los pibes. Pero esto se afana, la placa de bronce. Además, vamos a decir, no ganaron ningún bronce. Fueron extremistas. Fueron criminales. Fueron delincuentes. No tienen bronce. Nos metieron en una guerra que nosotros no tenemos nada puta idea. Como tampoco tienen bronce los hijos de puta de los dictadores. Entonces, no contemos una historia, por lo menos me parece a mí, con todo respeto, lo digo, es mi visión de lo que viví. Yo estuve adentro. Es mi visión de lo que viví. Entonces, a usted lo puede engañar Bonafini y Carlotto. Le pueden vender... Pero cualquier cosa. Es más, tuvieron a horas, minutos, decir que la delincuencia lo superó, de decir que los Schocklender habían sido víctimas de los milicos, cuando son dos parricidas hijos de puta. Pero realmente, el tapar la delincuencia con la misma tierra que se tapa los cadáveres, el desaparecer las arcas de la nación como se desaparecieron los cuerpos de los estudiantes de los 70. Y echarle la culpa a ese momento histórico que pasó hace mil años. Son chorros comunes, esta gente son chorros comunes. Son delincuentes comunes y corrientes. No bendice el hecho de haber estado en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Entendés? Te puede dar un respeto popular hasta que empezás a extorsionar, a especular, o te inventás una historia adentro. A ver, muchos salieron porque entregaron a los compañeros. Y muchos entregaron a los novios. ¿Entendés? Y muchos tuvieron de novios con milicos de adentro. Y a familiares. ¿Entendés? Y yo esa vida viví. Y entregaron a familiares, primos. Este es el caso de los Alzogaray que secuestraron al padre. Está en el libro de Tata Joffre. No Alzogaray de María Julia, los otros. Entonces, realmente,
hay que estudiar bien la historia. Yo la tengo día a día, día a día. Yo la estudio día a día, día a día. Y la investigo día a día. Y todo lo que dijo Cristina Kirchner, que miente, permanentemente miente, porque hace de la mentira su forma de vida, y se olvida de su padre colectivero de La Plata y aparece que es hija de los reyes de Suecia y se dedica a la política por altruismo, porque era tan rica que se aburría y quiso trabajar por los pobres. Pero es mentira. Todos hicieron política para robarse la guita del Estado y enriquecerse con el Estado. Y son todos chorros. Entonces, que no nos vengan a dar lecciones de moral, ni nos vengan a decir, los voy a guardar 20 días más. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral tiene esa línea política? Para cagarnos a pedo cuando tiene los chorros afuera y el pueblo adentro. Sí, ¿qué tenemos? No, vos sabés que te estaba escuchando y en realidad el problema no es que existan este tipo de chorros o este tipo de delincuentes o este tipo de corrupción, hasta tampoco importaría que existe la fauna de vacunas. Acá lo terrible es que del otro lado no tenés condena, no tenés justicia, y mañana, si viene otro cargamento de vacunas, tal vez se las roben otra vez. No te quepas ninguna duda. Porque no tenés condena. La única que tenés es una condena social que además, o encima, con el tiempo pasa. Sí. Porque todo pasa. Lamentablemente en la Argentina todo pasa. Y entonces, en un país donde una cosa tapa la otra al minuto, porque no, pasan aparte, cosas todo el tiempo. ¿Vos te imaginás, Babi, en, no sé, en Estados Unidos, que se afanen las vacunas y que nadie vaya en cana? No existe. Van presos con el traje naranja de por vida y no sé si no le toca la silla eléctrica por lesa humanidad. Por eso, y acá estamos con la fotito de la modelo que se vacunó y con el, ¿viste? No, y la modelo pidiendo que se lo merece. Todo el respeto del mundo, sí, pero hubiese respetado nuestro derecho a vacunarnos. Por eso, es la verdad es que es me resulta triste estar en un país donde no existe la justicia, ¿no? Porque no existe la justicia en esto, pero tampoco existe la justicia para los que los afanan, para los que los matan. En fin, tampoco existe la justicia para los chicos que no pueden ir al colegio. Bueno, ahí tenemos una información de último momento. Denunciaron a Mauricio Macri por poner trabas a la lucha contra el coronavirus. Parece que el problema de la falta de vacunas, del choreo de vacunas, de que nos tengan encerrados a todos hace un año y vamos para dos, seguramente parece que es de Mauricio Macri. Mira vos, no Mirá. Lo sabía. Creo que todo el mundo está deseando, incluso Macri, vacunarse. Macri está vacunado ya, viajó tanto que se va a haber vacunado. Dijo que no. Que no se iba a vacunar hasta que estén todos vacunados. A ver, amigo. Volvió el amigo. Acá estamos hablando de las vacunas que se robaron, ¿no? De no dárselas. Yo creo que no debe haber un solo argentino, por ahí sí, que está en contra de la vacuna. Estamos como un árabe en el medio del desierto esperando una cantimplora con agua. Estamos sedientos de la vacuna, cualquier marca, de cualquier lado. Queremos tener algo para no morirnos. ¿No la entendieron? Y nos robaron la vacuna, Alberto Fernández. Nos afanaron la vacuna a su gobierno. Es eso. ¿Está hablando este chico? No, es una imagen, es un paño. En este momento están esperando. Están esperando. ¿Qué dijo? Vos sabés, Babi, que era Europa nos informa el clima. ¿Querés saber cuánto temperatura hacen en Milán, Italia? No. 12 grados. Re remadores. Un amigo. Sí, dale. 12 grados en Milán, Italia. Cielo parcialmente nublado. En Europa tú decides, Babi. Bueno, muchas gracias. Ya hicimos esto. Todo. Bueno, menos mal. ¿Qué tenemos, che, del espectáculo? ¿Qué tenemos? Te termino de cerrar los números y lo que hablábamos antes fuera de micrófono, que es por qué está tan alta la tele. La verdad que hay números que me sorprenden viniendo de una tele desgastada. Ya desvalorizada desde hace mucho tiempo, que viene perdiendo audiencia un poco gracias a las plataformas de streaming. Pero por ejemplo, mira, bueno, Flor Peña a la mañana 7-4, un programa que va a la mañana, casi al mediodía, 11 de la mañana. Mariana Fabiani 4-1, recordemos que acaba de debutar recién el lunes. El noticiero de la gente de Telefe, del mediodía, 8.9, el Noti 13, 6.7. Fíjate, Verónica Lozano, 9.1. Cuando siempre hace 7, 8 puntos, está muy bien. 9.1, creo que yo firmo de acá a fin de año contrato. Es un gran número para la tarde. 100 argentinos dice con Barassi 7.4. Telefe Noticias 10.4. Telenoche 7.5. Doctor Milagro, aquella novela que arrancó con 13 el lunes, hoy ya está en 18. Guido Casca en contra, pobre, hace lo que puede. Midió 8.9, muy bien.
y escuchá, Masterchef y superó la marca más alta del año, de lo que va de la segunda temporada, 21-2, y Empoderada, que es una novela pañuelo verde, pañuelo sería porque habla de, bueno, de todo este movimiento de mujeres, 4.1. Es como que Telefe le acierta al comprar novelas, la pone a cualquier hora y funciona, las turcas, y las que compra el 13 en este caso no le miden. Esta novela es carísima, ha sido un éxito en muchos países, está midiendo 4.1 contra Masterchef, que es imbatible, que mide 21-2 por lo menos anoche. Ahora vamos a que esperar qué pasa la gala del domingo, que es el día de eliminación, perdón, y es el día que más mide. Así que muy alto, y lo repito porque vale la pena. Babi, 4.26 es un montón, muchísimo. Así que felicitaciones a vos y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos que decir la gente? Nuestro WhatsApp 11 50 26 86 30, nos pueden escribir con su mensaje de texto, si no enviar mensajes de audio que no superen los 30 segundos. Buen día, Babi. Quería saber si pueden decir cómo puede ser que todos los comercios obliguen a cerrar a las 19 y una marca de supermercados de bandera francesa cierra a las 22. Jorge González. Sí, escuchame una cosa. Sí, ya sé, tengo un reloj ahí arriba. Escuchame una cosa. Lo que no me gusta de Merlo, lo gruesa que es la jeringa. Qué linda canción esta, me encanta. No dudaría. ¿Qué tenemos, Adornis? Bueno, hoy nombraste dos o tres veces el tema de la estafa a los jubilados. Y vos sabés que efectivamente fue una estafa. Ha sido una estafa. Siempre han estafado a los jubilados. Ayer, viste, se conoció el índice de inflación, del cual ya hablamos desde ayer, así que no tiene sentido ahondar en nuestra desgracia. Sí. 4.8% de inflación. Vos sabés que con esta inflación, ¿te acordás que le dijeron a los jubilados que con el cambio de fórmula a partir de este año no iban a perder contra la inflación? Sí. Bueno, con este 4.8% los jubilados perdieron un 5% en lo que va del año. O sea, los jubilados hoy compran 5% menos de bienes de lo que compraban hace 3 meses. Bueno. Así es como han estafado a los jubilados. Y por supuesto nadie se hace cargo, ¿no? No, hay que pegarle a la reta. Por supuesto. Hay que pegarle a la reta. Pero vos sabés que acá hay que entender que gran parte de la responsabilidad de que hoy los jubilados... Vos sabés que si el kirchnerismo no hubiese jubilado a 3 millones de personas sin aportes, hoy los jubilados cobrarían el doble. Y obvio, pero... Porque exactamente la mitad del sistema jubilatorio argentino, vos sabés que se jubiló sin aportes. Tuvo que hacer la berretización de la política. Sí, en realidad transformaron el sistema jubilatorio, claro, en un sistema de subsidios berreta. Claro. Entonces el que pasaba por la puerta de ANSES le revoleaban los subsidios. Le explico una cosa, por ejemplo, tenemos 1.000.000 de pesos en la radio, hay que repartirlo entre todos. Bueno, ya que estamos, subsidiamos la radio al lado. Exactamente. Entonces no alcanza para nadie, pero son 3 millones de votos para adentro. Bueno, es el esquema, el famoso esquema Ponzi argentino, ¿no? Es sacarle, yo siempre digo lo mismo, es sacarle 5.000 pesos a Babi, darle 1.000 pesos a cada uno que pasa por la calle, y entonces me pierdo el voto de Babi, pero me gano 5 votos, claro, de lo que pasaron por afuera. Exactamente. Y esto es como la lógica argentina, digamos. Esto es como hacía Menem. Menem decía que le había enseñado... ¿cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos que era actor? Reagan. Que por cada uno, está estadístico, que por cada uno que el presidente saluda con la mano y le da el nombre, ¿entendés? Hola, Lucas, querido, ¿cómo te va? Tenés 8 o 10 votos. Porque el tipo no se olvida nunca más que lo saluda y lo cuenta. ¿En serio están macanudos? Es divino. Entonces... lo vota la mujer, el hijo. Claro. Como estos tienen una cara de orto amargo, viven odiándose, compran sí, 1.000 mangos a cada uno y dicen: yo ya me dio 1.000 mangos, me encontré por la calle y me dio 1.000 mangos. A la mierda, tenés un voto. No les sale una sonrisa. Pero para eso Menem tenía, ¿cómo se llamaba el flaco del secretario que tenía? Tuvarios Hernández. Hernández. Ramón se tomaba el trabajo de ir en el helicóptero a jugar al golf, al Indo Club, y decirle: mira, Fernando se llama el Trapito, el del bar se llama José. Entonces entraba Menem: Fernandito, ¿cómo está la familia? Bien, José querido. Y José era radical, dijo: hay que votarlo porque este tipo es amigo mío. Mira, esa escena que vos contás
se ve en un capítulo de House of Cards, que es una gran serie política, y se ve exactamente lo mismo, como un asesor le dicta al oído el nombre de cada uno de los embajadores porque no lo sabe. Bueno, de hecho hay un acto muy famoso de Menem, no me acuerdo si para cerrar su campaña en las internas con Cafiero o en las presidenciales, un acto que cierra en La Rioja con 11.000 personas, donde estuvo 5 horas saludando persona por persona. Obvio. Y donde marcó la, si se quiere, la diferencia, ¿no? Hay algo muy bueno de House of Cards, donde hay un tipo encadenado en la puerta de la Casa Blanca, el presidente sale con toda la custodia y el que estaba encadenado lo puteaba. Entonces el presidente vuelve y le dice al oído al que estaba encadenado: vos no existís para nadie. Bueno, yo estaba leyendo lo de Erika Rivas, porque sí. Se fue de casado sí. Con hijos. Fue bastante largo ese conflicto. Yo tuve otra versión de boca de mi amigo, de Guillermo Francella. En el momento que le pregunté, estábamos comiendo, ¿arranca casado con hijos? Sí. ¿Van todos? Yo tengo muchas trabas de Erika. Muchas trabas. Muchas. Imposible trabajar. Sí, fueron muchas. Y te cuento hoy que para ese proyecto, antes de que se empiece a ensayar, había 7.000 entradas vendidas. Sí, pero te voy a explicar. No es culpa de Guillermo, ¿eh? No. Está bien que Casados con Hijos tenía un libreto que no podía ser usado de esta forma en este 2021, 2020 o perdón, 19. Había que reformar algunas cosas. Te voy a preguntar, no explicar. Uh-huh. Porque acá Erika dice, le di un consejo a Francella. Nunca más me vuelvas a hablar así. Da una sugerencia más que un consejo. Creo que fue en el fragor de montarse en la ola del feminismo. Si vos sos actriz y te toca que te golpeen en una película, como veo mil, qué sé yo, ahora muchas con violencia. ¿Qué vas a decir? ¿No porque soy mujer? Entonces, si vos sos actriz, dices, yo porque no me desnudo. Bueno, no lo hagas, no es tu laburo. Ella pedía que se saquen los chistes machirulos, por decirlo, que la gente lo entienda pero, fácilmente. Pero ¿sabes qué sucede? Arriba del escenario, los chistes pelotudos, machirulos, que a veces veo programas de Olmedo y digo, hoy estaría preso Olmedo. Uh-huh. Que la verdad es que se utilizó mucho a la mujer. Sí. Lo mejor que puede pasar, creo, que si Erika Rivas no está conforme, no diga quién quiere que dirija, lee la nota. Todo. ¿Quién quiere que dirija? ¿Quién quiere que escriba el guión? Pedía Carlos participar López. En el guión. Claro. Pedía. No me gusta y me voy. A mí mil veces me invitan a alguno. Mirá, Erika, hay alguien que es más inteligente que nosotros, que se llama José Larralde. Dice, a los lugares que me invitan no quiero ir, a los que quiero ir no me invitan. No hace falta ir a imponer. A ver, yo no quiero que el estudio esté acá y la oficina del dueño arriba. Yo no quiero que el baño... Bueno, si todo eso no va, andate. Pero ¿sabes qué pasa, Babi? Que ella, sin ella no se podía hacer, ella lo sabía. Y con no, eso sí, jugó... Se podía hacer con intentaron reemplazarla con otro personaje, perdón, intentaron no ponerla con directamente. Con Gladys Florimonte se podía hacer perfecto, como segunda mujer, porque se divorció el marido. Se puede hacer, vos podés reformar mil veces. Lo que te estoy diciendo es que estaba muy amargado, Guillermo. Todos. Porque me dijo, vino a cambiar todo, ¿entendés? Todos. O sea, además... No lo quería hacer. Entonces daba vuelta y vuelta y nos hizo perder tiempo, plata. Esta es la versión de Guillermo. No. Yo lo sé, la versión periodística es que todos los... Luciana Lopilato reformuló la gira de Bublé. El mismo Bublé reformuló su gira mundial para que ella se pueda instalar con él acá en la Argentina a hacer la temporada teatral, y él dejaba sus conciertos para el año siguiente. No quería estar lejos de los hijos. Entonces había toda una logística que se había armado en torno al elenco que para que estén todos, que ella un poco jugó con eso, jugó con el laburo de los demás, jugó con esto de las incidencias en los chistes. Florencia Peña también pertenece un poco al colectivo, entonces también había ahí un poco un encuentro entre dos colegas que compartieron años de trabajo y que, si bien están en la misma vereda, Florencia no compartía tanto. Bueno, che, acá me dicen tarada. Bueno, pero pará, tarada, ¿en qué contexto? Hay que ver. Bueno, cada uno de esos renglones fue analizado por Erika Rivas y los tuvo a las vueltas de verdad, porque si hubiera dicho no antes, no se llegaran a vender 7.000 entradas. El arte no se cuestiona. A vos te dicen, ¿querés posar desnudo para una estatua? No, listo. No es, sí, pero me tapan la raya con una rosa. No, a mí se me ocurre. Claro, la propuesta es esta. Claro. Esta es la propuesta. ¿La querés o no la querés? ¿Querés laburar en la radio de 12 a 3?
No, porque a las 3 justamente paseó el perro. Bueno, listo. Y las fuentes de laburo que la jodido. Mucha también, gente, ¿no? Mucha. Tuvieron que devolver entradas. Nunca había pasado en la historia en Argentina que una obra que aún no estaba ni siquiera el cartel subido en la calle. No, pero Erika arriba, después se sube al escenario y dice: somos actores, queremos trabajar. Bueno, pero no es Erika arriba. Cada vez que trabajas con un elenco, es un parto. Porque ¿sabes qué pasa? Agarrás actores y decís: ¿cuánto hace que no laburás? Y desde la pandemia, un año. ¿Vos? Y no, yo antes ya no tenía trabajo. Entonces, bueno, vamos a un elenco, listo, subimos. Vendiste 2.000 entradas y se puede hablar con vos después de la función, sí. Mirá, veo que la gente me aplaude mucho. A mí esta plata no me sirve. El camarín me gusta pintado de blanco. Yo viví toda mi vida. Voy a decir una cosa, de una persona que vos aprecias mucho, pero sé que tengo libertad para decirlo y lo voy a decir con todo respeto. Da los nombres. La obra de teatro en la que encabeza el señor actor Arnaldo André y en la que estaba... Fedeval, cuando vuelve a abrirse el teatro con el aforo correspondiente, hubo noches que había 4 personas en la sala. Sí. Fedeval se baja de la obra no por Masterchef, sino que se baja de la obra porque no soportaba ver él 4 entradas. Perdón. Es lo mismo que cuando hizo el streaming, vendió 200. Pero a lo que voy es, Babi, es que él tiene que, está haciéndose, él por ser hijo de Santiago Ali Carmen, le falta camino, tiene talento, pero igual te digo, Brandoni hizo la obra que es un obrón. Con 2 actorazos, con 35 personas. ¿Y sabes qué hizo cuando terminó la función? Salió al escenario y dijo: les quiero agradecer por haberse jugado a venir. Es que así se va construyendo. Eso es un actor. Así se va construyendo. Y si vos abandonás un proyecto y dejás a un elenco, un productor que pone la guita en la mitad del camino, que tiene que salir a buscar un reemplazo y todo eso. El otro día me decía alguien, no me acuerdo quién. No, porque hay tipos que. Ah, el Puma Goiti. Flaco. Hay muchos hijo de puta o pelotudo, no sé qué dijo, que si no venden mucho en el streaming no lo hace. Yo lo hago por 4 personas. Yo no soy hijo de puta ni pelotudo, y si no vendo mucho no lo hago. Porque esto es mi laburo. Esta historia del amor al arte, mierda es amor al arte. Porque cuando ganaban fortuna con Suar... Aparte no cobrarían entradas si es amor al arte. Claro. Entonces, si a vos te ven 4 personas, flaco, ¡bancatela! Pero no me digas, hijo de puta, a mí que si no tengo 5.000 vendidas no salgo. Porque a mí me cuesta mucho, me costó mucho mi carrera. Hay médicos que operan gratis en el hospital y te cobran una fortuna en una clínica privada. Porque le costó mucho su carrera. Bueno, yo, si querés, te cuento chistes gratis. Pero si querés ver mi monólogo, tenés que garpar. Y la verdad que no me da vergüenza decirlo. Es más, yo me he parado en la puerta de los teatros en todos lados. Y a la gente que no tenía plata decía... me saco la foto acá porque no tengo para entrar. Entra igual. Sentate en el piso, donde sea. Pero porque no tenés plata no te vas a privar de verlo. No, no. ¿Entendés? Está muy bien. Y aparte, nadie trabaja gratis. Ni el médico, ni el panadero, nadie trabaja gratis. Pero si no hubiese nadie esperándome porque no tiene plata. Y nadie teniendo plata tampoco. Para 4 no laburo. Entonces, hay muchos que dicen, yo soy un actor mejor que vos. Porque yo laburo para 4 o 5. Y bueno... si vos querés laburar para 4 o 5, lo ideal sería que te vean 2.000. Porque hay 2.000 con plata para verte. Si no te ven es porque no tienen ganas de verte. No putees a los que llenan streaming, a los que llenan teatro. Totalmente. No es culpa de nadie. Llegó uno que llena. Llegó, hoy llegó. ¿Sabés cómo me llena? Muy de, hoy vino todo lleno, de negro. Todo lleno de negro. Estoy lleno de Lucas Morán. ¿Por qué? No. ¿Cómo nos va? ¿Bien? Bien. Y yo la verdad, venemos. Presentan este pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Leiva Joyas. La vamos a llamar la mantera de la radio, Claudia. Venta, venta, vende, vende. Hay que vender, ¿no? Claro. Tienes razón, hay que manejar esto. Hay que pagar los sueldos. Obvio. Escuchame una cosa. Necesito tu opinión del discurso de hoy de Alberto. Me hubiera gustado que diga todo eso el día que anunció las medidas. Después podemos discutir si está bien, está mal. Yo ayer le pregunté a alguien en la provincia por qué creían que las clases era un vector de contagio y me dijeron absolutamente todo lo que dijo hoy Alberto. O sea que por lo menos piensan igual. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque ellos argumentan, Alberto lo dijo, que básicamente el 30% de la circulación en AMBA tiene que ver con todo el movimiento alrededor del colegio. El padre que lleva a los pibes, la madre que lo va a buscar, los chicos que se juntan. Bueno, ayer pasé. Hay que ver si es verdad, ¿no? Después. Ayer pasé por la Plaza de Martínez, había 100 chicos con padres y madres jugando. Y sí. O sea, algo de cierto hay, claramente. El tema es después lo que hay que comprobar si es verdad que eso hace contagiarse a la hoy, gente. Hoy por lo menos te basurió mucho hoy. ¿Quién? Alberto. ¿Si basurió? A nosotros.
Me parece que menos, ¿no? Menos. Yo estaba contento porque no nos puteó tanto. Bueno, pero es lo que yo te decía. ¿No te hubiera gustado, más allá de que estés de acuerdo o no, que todo lo que dijo hoy, bueno, nosotros tenemos estudiado una curva de casos que el tren lo diga cuando anunció todo esto? Hubiera sido mejor, ¿no? Sí, hubiera sido mejor, pero lo que pasa es que todavía no lo tenía preparado. Pues es muy probable. Para hoy se tomó más tiempo para... Sí. O sea... Le pasaron las curvas. Yo te puedo decir... Perdón lo que te voy a decir. Fuerte. Sos un hijo de puta. Sí. Yo me voy y voy a decir, no tenía por qué insultarme. No, claro. Vengo mañana y digo, no, ¿sabes lo que quise decir? Que se ve que sos liberal. Sos un tipo claro. Liberal, sí. Y se ve que tuviste padres liberales. Sí, está bien. Y entonces por eso. Pero no, yo creo que hoy le explicaron todo como tenía que borrar con el codo lo que escribió con la muñeca. Y sí. Quedó un poco más claro, por lo menos puede tomar la decisión. Después, obviamente la Reta no está de acuerdo, tiene otros números. Igual, la noticia es que fue un fracaso la reunión, porque la Reta pide una reunión con él, trató de convencerlo, no pudo y las clases no vuelven. Además, lo lamentable es que nosotros no somos números, somos gente. No, es verdad eso. Viste, un poquito decir, se murieron 2.000 y a mí 1.500. Ah, a vos se te murió más, ¿cómo te va? Sí. A vos se te murió más que a mí, somos gente, no sé si te enteraron. Hay una competencia todo el tiempo entre ciudad y provincia a ver quién se muere más, ¿viste? Sí. Y es nefasto eso. En una época en los canales había uno de los amarillos y uno de los celeste. Sí. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Quienes se han operado en dos grosos que habían ido a un programa. Sí. Y dice, uno le decía al otro. Los verdes y los celestes. Sí, los verdes. Ah, okay. Nosotros vamos a tener, dice, el mes que viene calculo, vamos a tener 300 muertos más que ustedes. Es menos que ustedes. Sí. Y digo, qué bueno, 3 goles, 3-0, sí, es terrible. 4-3. Es terrible. Y se mueren nuestros familiares, ¿no? Sí, claro. Son muy responsables. Bueno, ¿cómo anda Johnny? Bien, bien. Hablé con él, lo vi mejor. Creo, no, eso depende de él, que la semana que viene ya va a estar acá. Esperemos que ya esté acá. Cuando tenga ganas. Sí, cuando se sienta bien. Siempre dijimos que es muy difícil salir de una situación así, pero para mí, como... Es una máquina de laburar, va a estar acá la semana que viene, así que... Es como Mauro. Y sí, el mejor tributo a Mauro venía a laburar. Mira, a mí siempre cuando se me murió un ser querido, mi mujer, mis padres, si estaba haciendo teatro me subía al escenario. Claro. Y en el caso de mi mujer vine a los 2 días... A laburar. A laburar porque es una terapia que te... Sí. Viste, no podés estar adentro con el bombo, bum, bum en la cabeza. Pero aparte, viste cuando... Perdón, estoy abierto. Viste, sí, cuando sí. Se dice... Se muere, no sé, tu madre, ¿no? Dice, no, mi vieja hubiera querido que yo esté claro. Al aire. Y realmente, si vos te preguntaran a vos... Te pones el lugar al otro, claro. No, digo, si me pasara algo a mí, sí. Yo no quiero que mis seres queridos estén encerrados obvio, llorando. Obvio. No, salgan, el que tiene algo que hacer, que vaya y lo haga. Lo que haga pasa de la mejor manera. Que después hay que ver si vos la podés remar, porque hay que estar en los zapatos del otro. No, y por ahí, supuesto, Dios quiera que no, pero tus hijos, si vos te morís, no porque están 2 semanas tirando el piso. Yo digo por la gente que te dice que falta respeto, que a lo mejor fue al teatro y murió en un padre. No es una falta de respeto, bueno, es el laburo. Es el laburo. Y lo que sentís en ese momento. ¿Quién se puede además jugar? A ver, siempre me dijeron lo mismo. ¿Qué vas a arreglar? Nada. No, claro. Nada. ¿Lo podés hacer? Sí. Obvio. Hacelo. Lo que pasa es que por ahí no puedes salir. Y estás en tu casa y te querés estar tirado en el sofá llorando. Y no querés salir. Sí. Pero cada uno lo vive como puede. Obvio. Ahora, que si te quedás no arranca más. No, sí. Hay que decir 1, 2, 3 y arrancar. Sí, porque yo cada vez se te va haciendo más engorroso y vas tomando más distancia. No te digo 15 días. Pero sí te digo cuando hay gente que no puede salir. Que no. No puede salir de ahí. Y se queda atrapado. Es feo, los duelos son horribles. Y lo entiendo y sufro mucho por él, más con esa relación, porque yo con mi viejo, claro. Que nadie sufre más o menos al padre, es distinto. Pero con mi padre una relación un poco distante, pero ellos dos eran simbióticas. Mauro era muy presente, claro, era sí. Heavy. ¿Qué haces el fin de semana? ¿Descansás, laburás? Voy a descansar como un loco porque quedo cansado. ¿Y qué es descansar para vos? ¿Dormís, haces asado? Pescar. ¿Pescar? Me gusta pescar. ¿Dónde vas a pescar? Y donde hay agua. Sí, ya sé, sí. No, pero vas a una laguna, vas al mar. No, voy al río, salgo con un botecito al río. Qué lindo. A pescar, me gusta. Vos me das un hilo con una boya, sí. Sin anzuelo, y yo me puedo quedar 15 días. Claro. Y ver la boya y la posibilidad. Después lo saco y lo tiro de nuevo al agua. ¿Qué hace con los peces? Nada, lo devuelvo al agua. Es tu terapia antiestrés, digamos. Es mi terapia, es más. No pueden creer nadie me puede creer. Dice, ¿cómo desapareciste 8 horas? Te vemos ahí como un boludo con la caña en la mano. ¿Festejás cuando hay pique o te da lo mismo? Me da lo mismo, yo en una palangana.
A mí el agua, la boya, el hecho de encarnar, desencarnar, tira, te limpia la cabeza. Me limpia porque no me importa nada más. ¿Y celular apagado? Radio, sin celular, sin nada. Los fines de semana, por lo general, dejo el celular. Lo dejo en mi casa. ¿Para y pescas algo? ¿Sale algo en el río? Sí, saqué dorados, patillos. ¿Acá en el Río de la Plata? Acá en el San Antonio. Mira. O sea, porque lo que pasó fue que en la cuarentena. Sí. No salió nadie. Ah. Y los peces tomaron el río que volvieron, es de ellos. Claro. Volvieron, que es de ellos. Sí, claro. Salen bagres de mar, que es el bagre azul. Mirá. Este, ¿y eso lo podés comer si quisieras? Sí, pero yo voy con dos amigos míos, con Adrián y Máximo. El otro día saqué un dorado y dice, vamos a comerlo. Ni loco, yo no mato un pecado, pero déjalo vivir. ¿Qué te crees? Que lo sacamos para... Además, si querés pescado. Te sí, vas a la pescadería. Lo compras en la pescadería. Pero tiene otra magia, que vos lo pesques. Y que lo mates, no. Y bueno, no, sí. No, es terrible. Mirá, un día el flaco Rivas, el doctor Rivas, el penalista, sí, me invitó a comer a la casa con el consuegro, ¿no? El consuegro es de campo, boludo importante. Y entonces, en el momento que se iba a comer, yo no como cordero, ni lechón, nada de eso. Era lo único que había. Me sirven. Y en el momento que iba a cortar para comer, dice el estúpido este del pseudo gaucho, este lo tenía ahí en casa, dice, tengo mucho, no, este lo manoteé esta mañana, no, lo degollamos, señor, lo cortamos, viste, y te juro que... No lo podés comer. Pero, no, a él me iba a comer. Sí, claro. Primero que lo quería estrangular. Y si claro, traje medio, porque era tan grande, y me dio una pena, digo, pobre bicho, esta mañana se levantó para vivir, y este imbécil, estúpido, lo mató. Por eso no como, trato de, como carne de vaca. Me da mucha pena el lechón, no lo como, directamente, pero no lo como. O sea, te da pena matar al animal y saber que te lo estás comiendo. Sí, ni conejo, nada de eso, me da mucha... No, no. Cuando... ¿Tú te hacías más gaucho, así como que no te importaba todo eso? Me importa todo, yo no mato una cucaracha. Mirá. Sí, le abro y sí, le sí, digo, este, en un mundo tan entero, sí, te voy a matar porque no te quiero al lado mío. Pero es filosófico, fíjate. Totalmente. Pues es que San Martín, un tipo que no llegaba a ser como Alberto... Llegó porque no estaban los multimedios en contra. Este, San Martín, una vez en Boulogne-sur-Mer, entró una mosca a la habitación. Entonces una nieta agarró un trapo para matarla y San Martín abrió la ventana y la dejó salir. Muy bien. Y la nieta dice, ¿por qué la deja salir? Porque en el mundo hay lugar para los dos. Gran frase, te la voy a robar. Frase. Róbamela. Gran frase. Pero decir que no estaba el multimedio de Magneto, no, y todo, si no lo hacían mierda. Y no había veneno, porque si no lo hubieran hecho crema la mosca. A ver, vos sabés lo que es pelear contra el multimedio, por eso San Martín. Pobre Alberto. Chao, hasta mañana. Chao, fin.